money. ¡Buenas noches, Tijuana! ¡Cuac! ¡Buenas noches! ¿Cómo está Tijuana? Directamente desde un lugar con baños limpios. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo a todo Tijuana? ¡Qué gusto estar, tío Robert! Bonito lugar, ¿no? Bonito lugar. Yo gritando con cuac y ni me oyeron. Está bonito, güey. Como que mañana hay junta del sindicato, ¿no? O sea, sí. O sea, ahorita pur de patos, mañana junta del sindicato. Estás muy lejos, acércate. Me acerco un poquito a ti. Nos podemos acercar a ver. No, pero tú acércate. Es que si nos acercamos ya no nos vemos porque nos estaba un poquito la bocina. ¿No nos podemos mover? No. Vete a la verga, güey. Ah, chinga, ¿y estos que están aquí? ¿Qué lugar es ese o qué? ¿Platinum, va? ¿Ustedes? Ah, sí. Platinum técnico en audio. Son los de seguridad. No, son los técnicos de audio, ¿verdad? Ah, son los técnicos de audio. ¿No deberían estar ahí arriba? Sí, pero pues es del sindicato, te digo. O sea, insistimos, tío Robert, no hay lugar. Ah, ¿tan rápido vas a ir con la gente? Sí, yo ya la llamaba. ¡Eso! A cotorrear. Yo quiero bajarme rápido. Siempre es un pinche placer estar en Tijuana. Siempre, siempre un pinche placer. A la vez. A ver, ¿esto qué? Esto es mercancía pirata, chavo. Eso no. Nosotros nunca hemos traído mercancía. Está muy cara la original. Está muy cara la original, este culero. ¿Cómo te llamas, carnal? Guillermo. Agarra el micrófono, no seas. Guillermo. Guillermo, ¿con quién vienes? Con mi compa aquí. Tu compa aquí. Adrián. ¿Y los dos se compraron su sudaderita? Obvio. Cógeme con nuestras sudaderas de pur de patos, amigo. Está raro, ¿no? Está raro. A ver. Oye, los de arriba quieren participar también, ¿eh? Pero... Ah. Sí, cómo no, ahorita voy. Yo voy a entrevistar aquí. Yo veo a la señora, a ver. Con permiso, ¿dónde hay permiso? ¡Ay, tío Robert, no! ¿Quién la trajo, señora? ¿Quién la trajo? Mis tres bendiciones. ¿Los tres son sus hijos? ¿Son trillizos? No, men. No, men. ¿Nacieron al mismo tiempo los tres? No, primero. No, uno primero, luego el otro, tío Robert. No hay vaginas que aguanten ese... No, men. Así, ¿de verdad son parir un ramillete de hijos no se puede, tío Robert. ¿De verdad son trillizos? Sí. ¿Los estuvo cargando 9 meses a los tres? A los tres. Y todavía los sigo cargando. ¿Y lo...? Baquetones. O sea, 3 meses los estuvo cargando y la trajeron aquí en lugar de ir a ver a Raúl Alejandro. ¿Qué? ¿Estaba Raúl Alejandro, tío Robert? Me voy. Me largo de este show. Me largo de este show. ¿Cuál le salió mejor de los tres? El del medio. ¿El del medio? ¿Y lo acepta? Ese. ¿Dónde quedó eso de los tres los quiero por igual, no? ¿Aquí no se aplica? Ah, es el hijo. ¿Por qué dices que tú eres el mejor? Porque soy el que más me compran cosas, güey. Soy el que más me compran cosas. Chema, por favor, de 40, güey. A ver, voy a pasar por acá. Puedes insultar a los trillizos, tío Robert. Oye, no mames, voló la merch, cojo. Te dije que trajéramos más, cabrón. ¿Quieres la merch? ¿Quieres la merch? A ver, por acá. Aquí hay gente que dejó su asiento vacío. ¿Qué habrá pasado? ¡Mira, cojito! ¿Qué, güey? Es un pito con... ¿No qué es? Es un pito, es una jirafita y un leoncito, güey. No, ¿y qué significa? Que pasaron a los muñelocos antes de venir y... No, güey, que yo soy la jirafa porque tengo un cuellote y tú eres el león porque apestas bien culero. No, no sé qué significa.
Significa que es un regalo. Ah, sí, ya ves. ¿Para eso leíste el micrófono? Sí. Oye, mira, yo sé que no te gusta Chiapas, pero son de Chiapas. Ah. Tus chingaderas. A ver, no me gusta Chiapas porque hay mucha pobreza, güey. Y me duele, güey. Me duele, cabrón. No lo voy a negar. Hay mucha pinche pobreza, güey. Por eso me vine a Tijuana. ¿Acá no hay pobreza en Tijuana? Hay menos pobreza. ¿Sí? Como no vas a ver a los haitianos cómo están ahí, güey. Oye, tío. Oiga, me decía el cojo, ¿de qué hablamos hoy? Y decía que tu experiencia con un haitiano, ¿verdad que no? Sí, ya cuenten sus mejores experiencias con haitianos. Mira, aquí hay... Mira, alguien ya levantó la mano que quiere participar ahí atrás. Espérame, pero es que aquí hay unos metaleros de Tijuana. ¿Sí? ¿Eres metalero, carnal? Un poco, sí. ¿Cuál es tu banda favorita de metal? Manaste, güey. Maná. Black Sabbath. Black Sabbath, así, lo más clasicón. ¿Y ella quién es, tu novia? Es su esposa. ¿Y cuál es tu banda favorita? La Gástrica. No es una banda, es un rapero, se llama Easy Brock. Yo no soy metalera. Ah, perdón. Ah, ¿tú no es metalera? O sea, ¿se casó una metalera con un rapero? No, una rapera. Digo, con una un metalero, con pendejo. Metalero. Sí, vea, esto es muy pendejo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Qué bueno. Oigan, pues es que hay un chingo de gente, me da curiosidad meter. Mira cuánta puta gente, güey. Ey. O sea, quiero bueno, decir... Bueno, puta gente y no gente puta, ¿no? Creo que sí. No es lo mismo, no es lo mismo. Oye, tío Robert, pero sí pregunta de los haitianos. ¿Alguien levantó la mano? Una anécdota con haitianos que tengan ¿Quién ahí? Levantó la mano? No, ya no quiso participar. Ahora... No, que es... ¿Tú tienes anécdotas con haitianos? Pero no racista. Ah, sí. Sí. Pues video vamos. Interracial ahí, ex videos. Haitiano se coge a mi esposa mientras estoy en el... No, pero hay de todo, ¿no? Hay en el call center. Hay hondureño, hay guatemalteco, hay de Belice, hay chapaneco, ya conocimos uno. Es que ya vi, tío Robert, ese chapaneco de seguro iba para Estados Unidos y lo regresaron al güey. Dijo, bueno, ya, Tijuana, ¿verdad que sí, chapaneco, no te hagas güey, ¿no? ¿No? Oye, ¿sabes qué esto significa que es un regalo? Cuando un chapaneco te da un leoncito y una jirafa, significa que es un regalo, güey. Es algo muy de su cultura. Que ya compró tu vida. Sí. Están bien bonitas, aquí las voy a tener. Ah, la verdad, esa no sé cómo le hace, güey. Creo que justo las jirafas son los animales que no tienen sonido. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro, ¿no? Teniendo tanta garganta. Pues a lo mejor... Ches cuerdotas vocales, güey. ¿No? A lo mejor sí tienen sonido, pero nomás les llega como por acá, como al gañote, tío Robert. Pero bueno, basta de biología, vamos a hablar de pobreza, ¿no? ¿Cómo está? No, ese... Mi madre. Ay, sí, los privilegiados hasta enfrente aplaudiendo. Culeros. Es que sí se siente culero porque los privilegiados de hasta enfrente son los que se compraron todas las sudaderas que trajimos, güey, ve. Todas las primeras filas son los que tenían varo para las sudaderas, güey. No, yo sí voy a ir a hablar con... Es más, entreten a los güeyes estos privilegiados culeros ahí que andan... Vale, lo que me dan mi regalo, mira, porque aquí me trajeron otro gano. Voy a ir con los de arriba para ver qué pueden aportar. Ahí te lo veo, güey. ¿Lo puedo leer en persona? ¿Eh? ¿Qué? Ah, la cajita es para el cojo. Sí, córrele, sí, córrele. Me siento como cuando Adal Ramones se salía, güey, de otro rollo. ¿Qué pasó? Más gomitas para el cojo. Más cuántos regalos, cabrón. Mira, aquí. Su puta madre, tío Robert. Sí llegué. Sí llegué acá arriba, tío Robert. ¿Qué pasó, cojito? ¿Cómo estás? ¿Sí combinas, eh? Sí, está bien alto, tío Robert. Pues a ver, te voy a decir qué veo por acá. ¿Sabes qué? Estaría cagadísimo, güey, que te cayeras desde allá arriba, güey. Estaría chistosísimo, ¿verdad? No mames, güey, sería programazo, güey. No, pues cuando gustes, tío Robert. ¿Qué te parece si
a tu madre mejor y hacemos otra dinámica. Como el video del cacahuate, güey, que hasta lo repiten cada domingo, güey. El cacahuatito que se cae. Yo lo vi, pero en un hotel de Reforma, ¿no era ese, no? No. Es un cacahuate, un güey con una botarga de cacahuate que se cae desde un primer piso, güey. Ah, ya sé cuál, güey, que está como en los 90, ¿no? Sí, pues no lo voy a hacer. Yo venía a platicar con la gente de acá arriba. Platica, mejor te digo qué veo. Mira, veo por aquí un pelón que... Hay un pelón de este lado. Por acá tenemos un pelón, pero más gordito. Parece como la evolución del otro, güey. ¿Tú con quién vienes, amigo? Un amigo. ¿Con tu amigo? ¿Desde hace cuánto son amigos? Desde hace como... Espérate, el micro, ¿no? Eso, a ver. ¿Son gays? No, yo sí, hermano. ¿A tú no? ¿Pero tú sí? Sí. No mames, qué chido, güey. ¿Te ofrece qué chido algo o qué? ¿Eh? ¿Te ofrece algo? No, pues yo estaba nomás aquí haciendo encuesta. Si es gay, tío Robert, ¿qué hago? Nunca me había pasado, siempre se quitaban y este me dijo, ¿qué pedo, qué se te ofrece? Pues, ¿qué se te ofrece, güey? Pues preguntar, nomás era una estadística, tío Robert. Yo nomás estaba viendo cuántos pelones habían venido hoy. Pero está chido que salgan entre gays y no gays, o sea, pueden convivir, güey. Sí, justo, como yo contigo, ¿no? Yo soy el... ¿El gay? Ah, sí, él. Bueno, ¿qué quieres que le pregunte a la gente de acá arriba de... A lo mejor estos sí tienen más experiencias con los haitianos. Yo te digo, güey, te recomiendo esto, cojo. ¿Qué? Vete con el que está más arriba, cabrón. O sea, el güey que más está valiendo verga. El güey de más arriba, el que dijo, me voy a sentar lo más lejano para que no me estén chingando la madre. A ese, güey. ¡Hala! Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Por qué elegiste estos lugares de hasta arriba? Porque estaban al 2x1. ¡A chinga! ¿Había 2x1? No, ni de pedo, güey. ¿En serio? Sí. Ok. Bueno, tío Robert, ¿y a qué se dedica alguien que está tan hasta arriba en este show? A la política. Nada más a la política. ¿A la política de qué o qué? De Morena. Y aquí que ¿quién gobierna aquí en Baja California? ¿Perdón? ¿Quién gobierna en Baja California? La gente. ¡Ay, este cabrón sí tomó el curso de... Que ahorita te encontrás ahí arriba, Jan González, güey, estaría cagado, güey. Es una avenida, ¿no? ¿O es un señor? Es un señor. A ver, ¿quién es de Caliente? ¿Quién viene de Caliente? ¿Quién trabaja en el Hong Kong? A ver, rápido, ¿quién? ¿Qué vamos a entrevistar a alguien? Tío Robert. Ah, sí, habías levantado la mano tú con los haitianos, ya me acordé. Ese güey tiene... ¿Tú tienes una anécdota con haitianos? A ver... Una vez nosotros tuvimos el buen corazón de llevarle comida porque estaban durmiendo en la calle y llevamos agüita, pancito y todo ese pedo. Y no, yo quiero coca o quiero jugo. Y así de huevos. Ah, te mandaron a la verga con tu comida sana. ¿Qué es esto? Si nos da comida clara, nos despintamos. Exactamente. Sí. Comida... aplauden el racismo aquí, tío Robert, ¿eh? Es... No. A ver, ¿tú qué? ¿Quién levantó la mano tú? A ver, ¿qué anécdota tienes con haitianos? ¿Qué onda, coquitas? Hola, no. Sí, saludé a uno y dice, soy yo, ¿no? A ver. Bueno, la anécdota no es mía, güey. Haz cuenta que yo trabajo en Uber, güey. Y pues aquí se... Bueno, los que saben, que son de aquí saben que los haitianos, güey, buscan mujeres mexicanas, güey, para casarse y agarrar los papeles, güey. Entonces, pues los haitianos son bien mujeriegos, güey, pero pues agarran pura mujer gordita, güey, acá porque se chacalean, güey. Llegué, güey, por un vato a una dirección, güey. Entonces, pues el vato estaba besuqueándose con una señora, güey. Entonces, pues ya se subió, no, pues ni le pregunté, pues porque ni hablo su idioma, ¿no? Que hablan francés, güey. No hablo negro, dice, no hablo. No hablo negro, no sé cuál sea el idioma. Pues ya era pues ya tipo un viernes, sábado, güey. Y pues ya era noche. Lo traje aquí a Las Pulgas, güey, la Revolución. Se bajó y lo recibió otra gordita, güey. Y beso, güey. Son bien mujeriegos, güey. ¡Órale!
¿Y tú tienes novia? No. Estamos hablando de los haitianos, mamón. Ahí se ve la respuesta, tú, tío Robert. Oye, pues los haitianos cogen con gorditas, es lo que he investigado hasta el momento, tío Robert. ¿Te ponemos una peluca y a ver si te coge un haitiano? Ya mejor voy para abajo, tío Robert. Ya vas para abajo, güey. Qué cagado que se burle de los haitianos. Es un güey que parece tanto haitiano, ¿no? Como que... Sí debería, pues, valorar el pinche cojito, ¿no? Que esos güeyes vinieron caminando, güey. Ninguno vino con bastones, cojo. Es que, no es que uno pida, pero mire qué chingaderas están dando. Ese señor era de aquí y era salvadoreña, ¿no? ¿No? ¿Sí es la misma esa señora o no es de aquí? ¿La de qué? ¿Qué están dando? ¿Sí te acuerdas cuál, tío Robert? ¿La que le dieron frijoles? Me acuerdo perfectamente. Oigan, ayer en Mexicali les vamos a contar, dicen que ustedes valen verga, ¿verdad que no es cierto? Que no, que Mexicali es más, es la capital y que ustedes no sé qué. Que... Sí, dice que no, que es mejor vivir así bajo tierra y con un chingo de calor antes que... Sí, que ustedes no aguantan que un haitiano se coja a tu esposa gordita y no sé qué. Sí, no, pero no, se llevan muy bien entre Mexicali y Tijuana, ¿no? Ya vimos que sí hay rencorcito, ¿va? ¿Por qué se odian? ¿Por qué se odian? A ver, la verdad. ¿Mexicali qué? Dicen que hay mejores tacos allá. ¿Piensan que hay mejores tacos en Mexicali que aquí? O sea, ellos dicen los cachanillas. Le ponen repollo. ¿Y no lleva? ¿Cómo la gente...? Chinga, si yo he ido al mazateño y si les ponen repollo, ¿no deben llevar? Ah, de pescado sí. De carne no. ¿Les ponen repollo a los tacos de carne en Mexicali? ¿Qué es esa pinche porquería, güey? A ver, tío Robert. Güey, jamás... Afortunadamente siempre que vamos a Mexicali y vamos a comer comida china, güey, pero... Porque ni de pedo va a quedar unos pinches tacos con repollo, güey. Imagínate, pides tu taco de pollo con repollo, oye. Ya es mucha mamada, güey. No, hemos de decir una cosa, miren. Seamos sinceros. Mexicali... Pues, no vale madre, ¿no? Ey, ese es Tecate. Dice... Tecate sí vale madre. Los trillizos, no, güey. No son de Tecate los trillizos. No, qué mal pedo, güey. ¿Los Tecates son de trillizos? No, estás todo pendejo hoy, güey. Dijiste los Tecates son de trillizos. ¿Y cómo es? Los trillizos son de Tecate. ¿Los trillizos son de Tecate, güey? Sí. ¿Y desde ahí vienen hoy? No, mami. ¿Y se van a quedar a dormir aquí o se regresan? No, mame. Pero ya no hay Tecate después de las 12. Fui al Oxxo y no hay Tecate después. No, bueno, a ver. A ver, yo quería ser sincerame. Me dijo un primer strike, era un chistín, o sea, y me echó un primer strike ese güey. Yo he hecho los strikes, güey, no el público. ¿No crees que porque te sentaste adelante, no como los güeyes de 2x1 de allá arriba? Sí, 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 cierto. Nada más nosotros podemos poner strikes. Primer strike. Ahora pues, órale, va. Órale. No, pues échale, a ver, di algo. A ver, espérame. Primer strike, eso les iba a ser, yo les iba a ser sinceros. Mexicali es una ciudad, que la neta es una ciudad fea. Está fea. Ahora, Tecate también, también está fea. No, sí está fea, señora. Señor, usted quiere mucho a su ciudad, yo lo entiendo. Ahí nacieron sus trillizos. Pero bonita no está su ciudad. Y les voy a decir una cosa. Vea que no, el señor dice que no. Vea que no está. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Son de Guanajuato? ¿Y por qué les hizo eso venir un estado tan bonito acá? ¿No pudieron brincar para el otro lado? No. A ver, ya les van a pasar un micro, señor, porque sí...
Siento que sí va a decir algo importante. A ver, ¿cómo está? Siento que sí. A ver, usted era de Guanajuato y luego, ¿qué pasó? Somos de Guanajuato y nos venimos para acá para brincar al gabacho. ¿Y luego? Pues me corretearon con los dos muchachos y no pudimos brincar por lo gordo de ellos. Nos correteó la migra. Hice lo que tú. Traigo bastón y también no pude correr, mira. Ah. Oye, el señor se veía bien tranquilito ahorita y ya hasta a ti te... Pues le dijiste que su ciudad no vale verga, que su terreno que compró. Pero, o sea, y ya se quedó ahí en Tecate nada más porque no pude brincar, pues ya aquí pues me quedo. Ya no hubo varo para regresarnos para atrás. Y se rindió, dijo, bueno, pues Tecate. Así me quedé. Así debería ser el lema de la ciudad, ¿no? Bienvenidos a Tecate. Nos rendimos al cruzar Estados Unidos. No había dinero para irse. Me correteó la migra. Sí hay agua. En Tecate sí hay agua. ¿Y dónde no? Porque yo voy llegando, o sea, hoy abrí la llave en el hotel y sí hubo. ¿Dónde no? ¿En Mexicali o aquí? ¿Aquí no hay agua? Y la madre. Va y viene. ¿Qué? Ah, es por colonia. Ah, ok. Boulevard 2000 son los que ya mamaron más. Sí. Siento que sí, claro, siempre. Boulevard Colosio, así colonia que se llama Colosio sin agua. Oigan, ¿y qué, hay alguien de Lomas Taurinas aquí? Ahí arriba. Y levanta la mano a Burto, ¿no? Así yo. ¿Alguien aquí conocía a Burto? Ah, sí, era mi vecino, dice el señor. No, tío Robert. No, fíjate que no, güey. Siento que en Lomas Taurinas ya ha de estar prohibido poner la culebra, ¿no, tío Robert? O sea, como que es de mala educación poner la culebra, porque luego como que la gente se agacha. A ver, yo quiero hablar con alguien de edad. Quiero saber dónde estaba cuando... ¿Murió Colosio? Cuando murió Colosio, cuando lo hizo una... Pero pues ya otros que no sean los mismos señores de Tecate, porque ya... ¿Que no hay más viejitos? Digo, con todo respeto, con todo respeto. No hay más viejitos. No, sobre. A ver, pregúntale. Ay, todo tengo que hacerlo yo, cojo chingada. Perdóname, yo subí hasta allá, cabrón, qué chingados. Cállate. Ya. No quiero hablar contigo ya, chingada. Te dije, me vengo cagando, no quiero bajar. Ya, huevo, quieres que baje. A ver. Oye, tío, pero ya no apliques la de entrevistar guapas y preguntarle si vinieron con su novio, no. ¿Eh? ¿Con quién vienes? Con mi novio. Ah, ya ves, viene con su novio. ¿Con quién vienes? Con mi prometido. ¿Con tu prometido? Órale. A ver. Sí, a ver, por pura estadística, ya nadie sienta mujeres guapas en la orilla, tío Robert, ya aprendieron. Sí. Ya valió madre. ¿Cómo estás? A ver, háblale al micrófono. A ver, hay que aprenderlo, ¿no? Ay, a ver. Muy bien. Ájale. ¿Quieres que funcione? Préndelo. ¿Cómo te llamas, carnal? Joel. Joel. Oye, Joel, ¿tú dónde estabas cuando murió Colosio? Me estaba bañando. ¿Te estabas bañando? O sea, te estabas bañando y de repente saliste y dijiste, ay, ¿se ¿qué? Murió Colosio en lo que me bañé? No fue hace... Escuché un... ¡Ay! Sí. ¿Qué habrá sido eso? Y sí, me estaba bañando y oí el balazo, literal, en la tele. Y así, ¡ah, cabrón! Y oí el balazo. ¿Qué noticiero? Ya ves. ¿Cómo son? Y la tele apagada, dice, ¡oh, bien raro! Ya. No. No, o sea, te estabas bañando y saliste y viste la noticia. Sí, pues se oía... Y la noticia hasta el baño, porque estaba fuerte la tele. Ah. ¿Y te bañas con la puerta abierta, claramente, o qué chingados? No, con la ventana del baño abierta. ¿Con la ventana del baño abierta? La ventanita. Oye, ¿y qué pensaste en ese momento cuando dijeron, no, es aquí en Tijuana? No, pues sabía que era Tijuana. En el canal 12, por Dios. Ah, el canal 12. Bueno, ¿y qué pensaste? Nada más hay un canal. Nada más hay un canal aquí en Tijuana. ¿Y qué pensaste?
Nada, así como que, otro. Otro candidato muerto a la presidencia que le disparan. Órale, pensé que te sorprenderías más. No. ¿Quién es el fan de aquí? ¿Quién es el fan de nosotros? ¿Tú? Tú no es más o menos. Más o menos. Sí. Ay, yo los conocí por ti, cabrón. Pues sí, ya sé. ¿Tú nos conociste por él? Sí. ¿Qué te dijo de nosotros o qué? Pues siempre los anda viendo, dice, me voy a venir al Pur de Pato, donde dije, ¿quiénes son esos güeyes? Y ya empecé a ver sus videos. ¿Qué programa es el que más te gusta, el Pur de Patos? Sí, el Pur de Patos. ¿Quién dijo la cotorriza? Dijo su puta. El de Te la sabes. ¿El que dijo? Sí, está. Tres strikes. Ajá. Solo para el que dijo cotorriza, sí está mejor Mexicali, ¿eh? Nada más para él. Así son, cojito, así son. Son bien traidores. A ver, déjame preguntarle. A ver. A ese güey le pregunto, a ver. No, sí, una morra chida ya, ahora sí. A ver. Tú vete por allá, mira. Yo. A ver, espérate, déjame llegar, güey. ¿Cómo te llamas? Soy Pablo. Pablo. Master. No se ve tan chida esa morra, pero a ver qué. Sí, tiene bigote. Es un poco editable la historia, pero bueno, yo conocí a alguien periciales que le hizo una muestra al aborto cuando sucedió esto, muestra de rodizonato, y después dice que la persona que aparecía en pantalla no era el mismo al que le hizo la prueba. No mames. Nomás lo dejo ahí. Estuve trabajando 12 años ahí y fue ahí como me enteré. ¿En periciales? Periciales, aquí en Tijuana. No mames. Épale, ya me dio miedo. ¿Y después por qué te corrieron de ahí? Por chismoso. Más o menos. Sí, ya. Porque dije, todo no, lo estuvo. De aquí no, da miedo. Vámonos. No, ¿qué pasó? Te dije, y o sea, ¿ustedes creen que no lo mató a Burto? Yo no estuve, yo tenía como 6 años cuando pasó eso. Es una persona de Abolengo que tiene trabajando bastante tiempo. ¿Tenía 6 años cuando mató? ¿Cuántos años tienes, cabrón? 40, estoy chiquito. Me veo más viejo. Ah, chida. ¿Sí? Yo no tenía 9 cuando mataron a Burto y tengo 43. No, a Burto sí. No lo mataron. Digo, mataron a Colosio, güey. En el 93 lo mataron, ¿no? Más o menos. Uh-huh. 94, sí. ¿No? 93. Sí, 93. Tenía 10 años, sí. Ya 10 años, güey, sí. ¿Ya ves, güey? ¿Ya ves cómo estás choreando? No mames. Estuvo, sí. fue un momento culminante en la historia de México. Vamos a seguir con esta investigación para todos ustedes. Soy sí, Roberto. De seguro ya están hartos así de las noticias. Y en estas calles fue donde mataron a Colosio. ¿Hay tours a ver dónde? No hay. No hay así que digan, y aquí en esta banqueta limpiaron la sangre de su cabeza, no hay como... Pues sí la cagan, porque fíjate que ahí en Dallas, güey, sí te dan un tour de todo el asesinato de JFK, güey. ¿En serio? Y de hecho, el edificio de donde disparó ese cabrón es el museo, güey, de los disparos, de ¿no? la muerte sí. de JFK. Y museo tienen, a los disparos de lejos. Tienen un vidrio alrededor de donde se efectuó el disparo, güey. Y se gana un buen dinero, ahí se están tardando, güey. Ah, pues ahí está, gente de Lomas Taurinas ya tienen la nueva idea para hacerlo. Pero... creo que Tijuana tiene mala fama, tío Robert, de que nada más es puro desmadre, ¿no? Debe haber algo más que puro desmadre en Tijuana, ¿no? Y en Hong Kong. ¿Qué? No. Las pulgas. ¿El Secut? ¿Qué es el Secut? Centro Cultural Tijuana. ¿Y qué hay en el Secut? Es la bola. Ah, ¿tú eres el Secut? El secud es la bolita. ¿Es un secud? El secud es la bolita que está allí por es río, ¿no? Avenida Río. ¿Sí la has visto? Uh-huh. Un edificio que es una bolita. Sí. Es que ya hemos estado en tantos lugares que ya. Aquí hay como un papalote museo del niño, ¿no? También. ¿Cómo se llama? El trompo, claro, el trompo, sí. Ahí está, medio sí me acuerdo, tío Robert. Y aquí que también hay, que su... tiene Liverpool también, ¿no? Sí, ahí está, tiene Liverpool. Lo que voy a entender es un Ross. Dress for less, para que ya no tenga uno que cruzar, güey. Sí. Ahí estaré chingón, ¿qué güey les quita, güey? Así un Ross,
Una paquita de arroz aquí, ¿no? Una paquita de arroz. ¿Sabes a dónde nunca he ido, saben? A las pulgas. ¿Sí se pone bueno? ¿No se pone bueno en las pulgas? Depende. ¿Vendes drogas? Sí. Ya ni me consta, yo me van a dar un balazo por mamón un día. Pero... sí, es de los antros más grandes, ¿no? Del mundo. Sí. ¿5,000 personas o cuántas caben? Eso, sí saben los datos aquí de Tijuana. Tío Robert, ¿caben 5,000 personas en ese lugar? 5,000 personas. Tú dijiste en la tarde, ¿no? Sí, yo dije, por eso me extrañó que estuvieras repitiendo. ¿Qué tal si te estaba mintiendo, güey? Pues yo así nada más lo que escucho. No, por eso le dicen las pulgas, porque la gente se ve como pulguitas, ¿no? De tanta que son. ¿No es por eso? No, porque sales con comezón de ahí, ¿no? Sales rascándote así de ala que... Ahí se van los haitianos a besar a las gordas, dice ese güey. A ver. Eso dijo ese güey. Gorditas, ¿ok? Trátalas con respeto. Las gorditas. Las gorditas. Bueno, ¿quieres empezar a hacer algo? Salón de la fama de los discapacitados. Salón de la fama de las personas con discapacidad. Órale, pues. Fíjate, se me informó que sí tenemos en el segundo piso a una persona. Lo mandaron hasta ribota, qué culeros. Pero sí tenemos a alguien que quiere pasar con su esposa para pasar al Salón de la Fama de las Personas con Discapacidad. ¿Quieres que tiene la discapacidad de él o la esposa? Pues yo digo que él, pero cuando conozcas a la esposa que ella diga que tiene. Es que conocí una vez a un ciego y su esposita, güey. Pero su esposita sí está muy esposita. Quiero que sepan eso. Un chiquito. No se burlen. Ajá. Está esposita. Y un ciego. O sea, los que entra vienen. Un ciego y una esposita a un bar. Pues a ver, pásalos, cojo. A ver, pasen, por favor, a ver si están por ahí. Un aplauso para los que están a punto de bajar. No mames, están hasta ribota, güey. Sí, güey. Yo le dije a Erwin, son personas con discapacidad, ahí te los encargo. Sí, los mandó hasta la chingada, tío Robert. Y aquí abajo hay dos lugares vacíos, güey. Sí, no, pues deberíamos traer aquí a las personas con discapacidad, pero ahorita ya van a ir a apoyarlos de una vez. Mientras tanto, vamos a ver si abajo de los que tienen más tiempo de haber comprado su boleto, ¿hay alguna persona con discapacidad esta noche? Nadie, mira, nadie quiere entrar al Salón de la Fama. No, es que ya bajaron 5 escalones ahorita, ¿no? Ah, sí. Ya nada más faltan 174, ya. Ahorita ya bajan, güey. Oigan... ¿No les caga mucho que...? ¿Una estrelliza de los trillizos? ¿Sí? ¿Tú eres la trilliza de los trillizos? Ah, con razón. Yo decía, ese trillizo no tiene tanta barba, pero es morra. Sí tiene, dice el trillizo 2, el mantenido. Oye, Cojito. ¿No les caga qué? Yo le quería preguntar a la gente, ¿a poco no se desesperan siempre que viene la gente y les empieza a decir, no, que la rumorosa, que está bien bonita, que la mamada, que... chingo de piedras y no sé cómo. O sea, yo en el intestino también tengo un chingo de piedras y nadie dice, ay, qué bonita tu pancita. Una foto. ¿Eh? A ver. primer strike. Todos hemos dicho una pendejada esta noche, hasta yo. Primer strike. Y aparte... Pues ya que se apure el ciego, si no van a seguir gritando mamadas los otros. Ahí viene. A ver. Ahí viene. Perdón por decirle ciego, pero así se debe decir, ¿no, tío Robert? Invidente. Invidente. Pero invidente suena como que no lee el futuro. O sea... Ahí viene. Un aplauso ahora sí para nuestro amigo ciego. Y su esposita. Cuidado ahí. Ahora sí va a estar perro, ¿eh? A ver, ahí sí. Vengan. Eso, ahí hay un escalón, luego otro. Y luego ya ahora sí la vuelta. Eso. Bienvenidos. Bienvenida. ¿Lo puedes guiar para allá? Ahí está. Y el micrófono. Hola. Ah, ya lo traen. ¿Cómo estás? Tío. Tú tienes el micrófono. Les doy el micrófono. Acá está mi mano, carnal, mira, aquí. Acá. ¿Cómo estás, carnal?
¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, carnal? Víctor. Víctor, ¿y tú? Ah, Janet. A mí no me diste la mano, está acá, está acá, está. Está arriba, yo estoy haciendo un high five. Estoy arriba, del otro lado, más al otro. ¡Aquí estoy! ¡Yeah! Sí, chido. Sí. Aquí hay una silla para sentarte. ¿Este qué es? Para Camila. ¡Ah! ¡Qué bonito! Gracias, hermano. Solo tengo una pregunta, es Lazarillo, ¿verdad? Sí. Si un ciego te regala un perro, es Lazarillo. No, a ver, siéntate, por favor, mi querido. ¿Cómo te llamas? ¿Me repites tu nombre? Aquí Víctor. Está el micrófono, carnal. Ay, Víctor. Víctor. Tú este, mira. Ah, ya se te cayó el bastón. Está nervioso. Estoy muy emocionado. Hola, antes que todo, ¿cuánto tiempo llevas de ciego, güey? Tengo 5 años. 5 años, cinco. Órale, ¿y de calvo? Oh, desde los 18 años. ¿Desde los 18? Ah, se cae primero el ojo que la retina. Digo, el pelo que la retina. Sí. Yo creo que siguen los dientes, ¿no? ¿O cómo? O sea, van sí de arriba también, para abajo. Ya meros se están cayendo. Sí. Oye, ¿y por qué perdiste la vista, carnal? Es que tengo... Desde los 15 años tengo diabetes. Por eso qué bueno que dejaste de tomar soda. Sí. Eso. Ya casi cumplo el mes sin tomar Coca-Cola. Eso, tío Robert. Entonces, por causas de la diabetes, fuiste perdiendo la vista. Sí. Desde los 15 años tengo diabetes y cuando cumplí 30, se me desprendió la retina de los ojos y me dio insuficiencia renal. ¡A la madre! ¿Y cómo viste que tenías insuficiencia renal? Sí. Porque se me hinchaban las piernas así mucho. Ok. Dejó de funcionar mi riñón y ahora me hacen hemodiálisis también. Ya tengo también 5 años haciéndome hemodiálisis. ¿Y cómo es la hemodiálisis? O sea, ¿es como la diálisis pero con música de My Chemical Romance o...? Sí. Con panda de fondo, ¿no? Diálisis, entonces. Sí. Hemodiálisis. Ajá, la hemodiálisis es... ¿Traes bolsita o no traes bolsita, no? No. Préstame tu mano. A ver. Ah, a la verga. Hola. Tiene como un robot aquí, tío Robert, que vibra. ¿Qué es eso, mi querido Víctor? Se llama fístula y es una vena conectada con una arteria. Y ahí me ponen 2 agujas y me limpian la sangre. Es una máquina que hace la función del riñón. Ah, ok. Ah, la madre. ¿Y la puedes ya conectar tú solo, así, sin ver? Pensé que ibas a empeñar. La puedes empeñar, así. No, es... Tengo que ir a una... Ahí es lo importante de esa situación. Ajá. Tengo que ir a una clínica de hemodiálisis. Ok. Y en esa clínica de hemodiálisis conocí a la esposita. Oye, pero te iba a decir... A ver. ¿Cómo estuvo? O sea, ¿tú le hacías las hemodiálisis? No. No, yo también soy paciente. Pues sí, tienes que ser muy paciente. A ver, entonces, ¿qué? De repente estabas ahí esperando tu turno para hemodializarte y dijiste, hola. No, pues de hecho él fue el que me empezó a hablar. ¿Me escuchó? Yo fui el que la vi primero, tío. Ey. No, porque esté chiquita me va a gustar, güey. O sea. No creo que te guste, ya tiene 30, güey. Como a, veo a ver, hoy. Espérame, espérate. Entonces estabas tú en la sala de espera o ya te la estaban poniendo y de repente escuchaste su voz. Así. Y dijiste, no. Porque no fue amor a primera vista, eso me queda claro. Es que mira, hay un día en especial que nos hacen laboratorios y ese día nos permiten llevar algo de comer porque tenemos que ir en ayuno. Okay. Y ese día
yo tenía dos chocolates y... No se me vendieron, dice, ¿no? No, ajá. No, esos son los mazapanes. Ok, tenías dos chocolates. ¿Tenía? Oye, me tapé los ojos en señal de vergüenza, ¿eh? En ese chiste. Eso no lo viste, pero sí me dio pena contar ese chiste. Y haz de cuenta que yo nunca había hablado con ella y yo estaba haciendo fila porque me tengo que subir a una báscula para pesar. ¿Nunca habías hablado con ella, pero ya la habías oído? No, tampoco. Solo había oído una anécdota muy... No muy... Es que todos pensaban que era menor de edad ahí. Ajá. Y ya tenía 26 años. Y ahí decían que tenía 17. Ah, y no, y, no era y cierto. Y ese día ella estaba haciendo fila atrás de mí. Y yo sentí que alguien me puso la mano aquí. ¡Ay, tremenda! ¡Tremenda! Entendí el chiste. Ella, no era ella, de gracia. Ella estaba justo atrás de mí con su mamá. Y yo solo hice esto así y le di un chocolate. Sí. Sin azúcar. Era... Sin azúcar. Oye, ¿por qué tienes chocolate? ¡Ay, un momento! Este diabético algo trae de raro. Sí. Y ya de ahí en adelante, a una enfermera me dijo su número de teléfono. Pero bien chistoso porque me lo anotó en un tape y le dije, ¿y cómo lo voy a mirar? Le digo, no se puede. También tú, ¿por qué no te pediste tu número en braille? No, sí, no, pues es que me lo pidió ella, me dijo, ¿se lo puedes dar? Dijo, es que me lo pidió. Y dijo, sí, y agarró y lo anotó. Y me seguía así como que, ¿por qué se lo anota? Y ya llegó con él y se lo pegó en el brazo. Y él dijo, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a ver? Dice. Y desde ahí el tape está pegado en su mueble. ¡Qué bonito! Bueno, ¿y cómo le hiciste para hablarle? Porque me lo dijo y desde ese día me lo aprendí de memoria y todavía me lo sé. A ver, dínoslo. Ok, y entonces, la primera vez que te habló, ¿qué te dijo? Que sí, bueno, ¿y tú? Me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y pues yo salía, yo trabajaba antes, venía en el transporte del trabajo. Y ¿De qué trabajabas, si no es indiscreción? En una fábrica ahí en el Pacífico. Se llama Brady. No, pues yo trabajaba, ya salí de trabajo y me dijo, ¿qué haces? Y ya pues empezamos a platicar de ahí en adelante y ya me invitaba a su casa. Y te decía, vete, vamos a ver Netflix. A ver Netflix. Me decía que íbamos a ver películas. ¿Qué? ¿No quieres oír Netflix? Con audiodescriptivo. Con audiodescriptivo. Sí. Al principio nomás quería que se las leyeras y las películas silentes y ya después... Oye, yo sí tengo que hacer una pregunta, pero es un poco íntima. Y es que eres la única que he conocido a la que le puedo preguntar, pero ¿cómo sabes que Víctor ya, pues ya se va a venir? Porque como todo el tiempo tiene los ojitos... A ver, contesta. Te están preguntando a ti, no a mí. ¿Se siente? Se siente, coquito, se siente. Sí, no, pues es que cuando no ves te suben los sentidos de otro lado, ¿no? Se recuperan. Y si es cierto, ¿tú te sientes que escuchas mejor o que hueles mejor o que tocas mejor desde que perdiste la vista? Escucho hasta lo que no. Escucho hasta lo que no me importa. ¿En serio? Te voy a poner un ejemplo. Ahorita nos estábamos hasta allá arriba y el de enfrente estaba diciendo no, que iba a comprar boletos allá adelante, pero miré que estaban al 2x1 y mejor compré aquí atrás. Pero ¿eso es cierto? ¿Estaban al 2x1 hasta atrás? Sí. Esta semana tal vez. El muchacho dijo. Y también les mandó un mensaje, dijo que allá arriba no se oye bien. Ese güey está loco, güey. ¿No se oye? Entonces, ¿cómo contestan, mamones?
A ver, dime otra cosa, en general, o sea, si de repente tú le agarras el pezón a una mujer. Oye. Espérame, no puede ser que como que de repente leas algo así de, ah, la verdad. Ah, nada más así la letra A, ¿no? Así, ah. Es que la A es el primer puntito arriba a la izquierda, ¿no, mi querido Víctor? Sí. ¿Viste? Celer Braille, solo la A. Y luego la B, a ver, ¿cuál es la B? La B es dos puntitos, ¿sí o no? ¿Pero para dónde? Pues uno para allá y uno para allá. Los estoy haciendo, pero no me ves. Es uno así y uno así. Se dice 1-2. 1-2, sí. La C es 1-4. Ah, o sea, son como coordenadas. Son códigos numéricos, sí. Ah, qué cabrón, eso no lo sabía. ¿Y eso lo aprendiste en 5 años? No, también quiero meter un gol. A ver. Centro de Capacitación para Invidentes. Se llama CCI. Y pues, si conocen a algún discapacitado, pásenle el dato. Y si los quieren apoyar, también aceptan donaciones de todo tipo y capacitan a toda clase de personas que tienen baja visión y visión y sin visión total. Ah, entonces aceptarían. Ese fue un gol por la discapacidad. Si aceptan gente sin visión, aceptan a la Bruja Escarlata, ¿no? Se quedó. Se quedó sin visión. Ese es un chiste. Ese no es strike, el que me pone strikes, ese no es strike. Nada más no conocen la referencia, mamones, pero está bueno el chiste. Bueno, a ver, ¿sí o no? A ver, Gogo, antes de que siga haciendo más strikes. Oye, dime una cosa. ¿Y tú de qué estás malita? Igual de insuficiencia renal. Mira. Enseña tu. ¡Hala! Ese también, ¿eso qué es? ¿Es el mismo aparato? Pero a ti está más grande. Son biónicos, dice. Son aliens ustedes. Y... Hola. Oye, está tocando a tu esposita, ten cuidado. Pero fue consensuado. Pero nomás fue en el brazo donde está la... No manches. Y sí, vibra. Se siente así. Pues todo el tiempo está limpiándoles la sangre, ¿no? O algo así, haciendo el... Es la pulsación del corazón. Es el latido del corazón. Ah, es el latido del corazón. Sí. A la madre. ¿Y qué se puede hacer para que ustedes ya no requieran esto? Que me dones un riñón. ¡Un riñón! ¡Un riñón! ¡Un riñón! ¡Un riñón! ¡Un riñón! ¡No mamen! ¡No mamen! A ver, a ver. Hijos de la verga. A ver. Hijos de la verga. A ver. Un aplauso para el cojo. Sí. No mames. Yo siempre supe que tenía un corazonzote, pero esto ya es demasiado. Ya. A ver, en primera. No quiero tu riñón. Con una camiseta me conformo. ¿Con una camiseta? Bueno. La merch. Órale, te regalo una camiseta, pero aunque yo quisiera, mis riñones, como ya tuvieron cáncer, no son candidatos, güey. Pero ¿sabes quién sí? Tiene como un pinche... ¡Tío! Te voy a aventar el audio descriptivo. Valedor. He tomado demasiado Coca-Cola en mi vida, no sé si oíste. No importa. ¿Para qué quieres un riñón que te va a durar 2 meses, güey? Deja el del chaparro. El del chaparro puede ser para ti. Sí, porque está chiquito. Porque las dos están chiquitos. ¿Y tú cuánto naciste midiendo o qué? No sé, mi mamá me decía que estaba muy chiquita cuando nací y estuve en la incubadora. Pero yo me enfermé desde los 16 años. ¿De los qué? Desde los 16. ¿Y pero qué te dio? Insuficiencia. Ah, nada más es insuficiencia. Sí. ¿Y tamañito cuándo te dio? ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Toda la vida tamañito? Sí. ¿Pero cuánto mides? Como 1.32, yo creo. Soy mi chaparrita. Justo el... Lo que cargo con el pito, dice. Como cangurera, ¿no? Ah, mira, esa morra mide justo lo que... Justo lo que qué, perdón. Ya te interrumpí. ¿Qué ibas a decir, mi querido Víctor? Justo lo que qué. Que es mi cangurera. Ah, es tu cangurera, este cabrón.
Pues tío Robert, sí, te dije que era interesante conocer. Tengo una anécdota muy bonita con mi compadre Víctor, güey. A ver. Es tan bueno escuchando que un día que vine a dar show con Solín, Domingo, y estábamos dando show de Oqué la Canción, en un lugar, este no cabrón... ¿No mames, en un lugar? Sí, güey, ¿tú crees? En un lugar de aquí de Tijuana, que no me acuerdo cómo se llama. Listo Pisto. Este cabrón me escuchó desde la calle aventar carcajadas, güey, y se metió y dijo, no mames, tú eres el cojo, ¿sí o no, mi querido Víctor? Sí, nos metimos ahí al callejón ese, y ¿dónde está? Oye, esposita, que no te estén... Y ese día le digo a mi esposa, vamos a ver si todavía está el show. Y llegamos y me dice, no, ya está todo pagado, me dice, no hay nada. Y lo escuché que se empezó a reír y él estaba en un segundo piso. Y le digo, allá está arriba. No, ay, no hay. Como Jesucristo. No hay nadie. Le dije, sí. Está allá arriba. Salgo corriendo, como me dijo, hay alguien allá arriba. No, hombre, yo no quería subir. Y le dije, vamos a subir. Y cuando llegamos estaba todo vacío y solo estaba él con Domingo. Y ese día me contó un chiste solo para mí. ¿Cuál fue? Uno sobre ciegos. Es que tengo un chiste en mi rutina nueva en el que pues hablo sobre los ciegos y pregunto algo sobre los mimos, güey. Y entonces este güey dijo, "No, pues sí sabemos que existen los mimos, dicen los ciegos, ¿verdad?" Sí. Pero no, si te aburres en el show de mimos, ¿no? Una vez le cagué el palo al mismo Moy, de aquí, famosísimo de Tijuana. ¿Al mismo Moy? Porque empezó a hacer show y le digo, ponle subtítulos, güey. Y así aparece en internet. Oye. Pero aunque le ponga subtítulos, tampoco los verías, pendejo. Pero de perdida ya me los lee, güey. Ponle subtítulos para que tampoco los vea. Sí, bueno, pues no sé qué más le quieres preguntar a mis amigos. Estoy buscando al mismo Moy. ¿Al mismo Moy? Tío Robert. Ay, no mames, da un chingo de miedo, güey. Qué bueno que no lo puedes ver, güey. Parece geisha con... ¿Eh? A la verga, ¿ese es el mismo Moy? No, sí parece como pesadilla, ¿no? Como que... Parece, güey, que se no te aparece más, dormido. Está bien culero el mismo Moy, güey. Bueno, un abrazo a la... Al mismo Moy. Al mismo Moy. Oye, te voy a decir una cosa. Yo alguna vez le pasé un chiste al Ojitos de Huevo. Te lo doy a ti, mira. Víctor, deberías tener pues, la posibilidad de dar una clase. Pues, que seas maestro para que tengas pupilas. Está bonito. Está bonito. ¿Tú tienes otro de ciegos? No, pero sí le quería preguntar, ¿el tatuaje te lo hiciste antes de ciego o después de ciego? O tú solito. No, me lo hice. Dice, ¿ah, chingas, estoy tatuado? No, sí, me lo hice ya cuando, pues ya ciego. ¿Te lo hiciste? Sí. A verlo. Ah, pero esos son como unos signos vitales, ¿no? Sí, no. Sí, pero sí dice texto, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Es un electrocardiograma. Al principio está una clave de sol y después dice Daniel, Elías y Mateo. Y al final es un corazón, porque pues son los nombres de mis tres hijos. Ah, los nombres. ¿Tienes hijos, cabrón? Tengo tres. Oh, ¿cómo se llaman? Daniel, Elías. Ah, ya, tercer strike, no mames, ya. Sí son de él, eso pero lo escuché. Pero esos sí son míos. Ah, eso lo mí, escuché, güey. Hijos de la verga, ¿eh? Eso sí lo escuché. Sí son de él. Oye, cojo, pero sí se parecen a él. ¿Sí se parecen a él? Sí. ¿Sí? No se ven, ¿no? Así son como... Como los ratones ciegos de Shrek, güey, así...
Pero está peligroso, güey, porque, o sea, si no se parece a tu hijo a ti, ¿cómo te das cuenta, güey? O sea, tú puedes decir, negro, mi hijo es negro, o sea... Bueno, no, yo sé que en algún pero momento... Pero son de tu primer matrimonio. Sí. Sí, el más grande tiene 19, el otro tiene 14, el otro tiene 12. ¿Y cada cuándo los oyes? Casi la cago, ¿eh? ¿Qué día te toca ir a verlos? No, ellos van a mi casa todos los fines de semana y en las vacaciones de la escuela también viven conmigo. ¿Y qué tal te llevas con ellos? A toda madre. Muy bien. A toda madre con ellos. Ya no era para ti, Víctor, era para... Sí. Pero tú sigues siendo la menor, ¿no? Sí, la más chiquita. Oiga, no, pues qué bonito amor tienen entre ustedes dos. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Yo sé que hay gente aquí mismo en este escenario que de repente dice, no mames, y yo solo como un perro. El güey de allá atrás, el que se quejó de los haitianos. Échenle ganas. Como dicen, siempre hay un roto para un descosido y qué bonito es el amor, ¿sí o no? Sí, 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 tal vez no estás solo, solo no estás volteando más para abajo, ahí está tu esposita. Tal vez tu esposita está justo más abajito, ¿no? Sí. Y si no, bueno, pues bendito Dios, ustedes tienen el Hong Kong. que hay algo para servir. Al Hong Kong no vamos, ¿no? O sea, ya no... Sí voy. ¿Sí vas? Sí me llevan. ¿Y qué tal huele? Huele de la chingada, pero sí voy. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí lo has llevado al Hong Kong? ¿Tú lo, tú lo llevas al Hong Kong? Yo lo he llevado, ¿en serio? Fuertes declaraciones. O sea, ¿y le pide su copa de dama y todo? No, y no, solo me ha llevado. Lo he dejado tocar. Es su forma de ver, tiene... Pues ventaja. Sí. Es que quiero ver, a ver. Qué cabrón, ¿eh? Y gratis. Sí. Oye, ¿y no quieres ver al cojo feliz? En el camerino, si quieres. Mira, tócale aquí, este es mi bastón, güey. Para que lo... mira. Ya, llévatelo. ¡No era! ¡Chinga! Primero un riñón. ¡Lo tenía que soltar! No. Ese me lo regaló mi esposota, güey. O sea... Siempre dice que se lo regaló. No, es el mismo, es el mismo, es transparente, nada más que no lo ves, pero sí. Es el transparente, no, pero sí, muchas gracias. ¿Qué tal gracias. Se siente chingón, no? Sí, está perro. Se siente chido el poder ahí de Discapower. Te voy a regalar uno para que veas. Para este no te funciona, este es como ortopédico, no, no es tanto de ver. Sí, no, es ese. Oye, no te han... No, no... Ay, perro, Sí está más bastonudo, cojo, Sí, güey. Sí te chingó. Sí hizo un truco más cabrón, ¿eh? A ver, siempre he querido hacer el truco de ciego, de que los sueltan así y ya saben qué pedo. A ver, nomás espérate. Nomás no te vaya a pellizcar, ¿eh? A ver, párate. Voy a hacer el truco, Víctor, ¿eh? Ahorita vas a ver. El Derry Devil. Mazapanes. Mazapanes. El aplauso, por favor, para los dos. Yanel, la esposita, por favor. Y Víctor, el aplauso muchísima. Para los dos. Ya no tienes la vuelta, Víctor. Aquí enfrente hay unas escaleras. No le hagas caso, es hijo de la verga, Gracias por el regalo para Camilita. Muchísimas gracias, mi hermano. Un aplauso más fuerte todavía, por favor. El amor está ahí en el aire. Ahorita te quedas para tu playera, güey. Para no... Aquí está tu bastón, güey. A ver si hay un lugar abajo, ¿no? Por favor. Ahí hay dos. ¿Esos están vacíos? Ahí, sí, ahí. Dos. Ahorita ahí te llevan. Ahí. No dejaron nada ahí arriba, ¿verdad? Tu suéter y el de él. Bueno, ahorita mandamos a alguien ahí que vaya por ellos. Cámaras. Bueno. Ya chingamos suéter, digo. Es igual, es... Es igual que con cualquier persona, porque ellos, aunque tiene una discapacidad él, pues creo que es muy bueno para ligar. Tío sí, Robert. Es lo que estaba viendo, güey. Sí. Allá le están ayudando a los del staff.
Aguas con el perrito que traes atrás. Eso. Ahí está. Tío Robert, ¿qué te gustaría que hiciéramos ahora? ¿Qué te parece que hacemos un diccionario? Pero invitamos a los que están aquí escondidos atrás, a alguno de los dos o a los dos. Invítalos, tráelos. ¿A los dos? Bueno, ahí platica con la gente, ahorita vengo. Sí, bandita. Órale. La verdad es que se fue a cagar siempre cuando me dice eso. Invitamos a alguien de los dos de atrás. Rápido, se va a echar una caca, güey. Sobre todo en tierra caliente, así como que se las... Ah, está muy contentos. ¿Dónde está? ¿No iban a sentar? Ah, ¿ahora ya sentaron ahí? Ah, órale. No. Víctor. ¿Vienes, Alexa, con él? ¿Qué? Shh, estamos escuchando, Alexa. Está fresco. Pendejo, traes el micrófono prendido, ¿eh? Hace calor en el escenario. Está es fresco. Que ese pinche Roberto, ya ves cómo es de huevón el güey. Ahorita pasó un ciego que su esposa estaba bien chiquita, güey. ¿Qué traen estos güeyes? ¿Qué traen, güey? Ah, miren, el Erwin. Ah, mira, ya llegó el diccionario con el Erwin. Diccionario, patito. A ver, Víctor, dime una letra. H. Ah, porque es muda, ¿eh? Así, Los mudos me la pelan, dice él. Ok, uy, salió hondureño. No, a ver otra. Haitiano, dice. Pensé. Y falta también ahorita que salga, ¿no? Bueno, bienvenido, mi querido Chaparro. Este va a ser el micro tuyo y de Alexa para que se lo campechanen. ¿Cómo está, Chaparrito? Bien, amigo. Un poco drogado, la verdad. ¿Sí? No sabía que iba a salir tan temprano. Ahorita, no conociste a la esposita. ¿No? No, pero... Está de tu vuelo. Ay, a ver, chiquita. Palabra con H, homicidio. Este, güey. Acto mediante el cual una persona da muerte a otra. Acto mediante el cual se cuida la plaza, ¿no? Este. Homicidio. Cojito, ¿alguna vez has matado algo? ¿Algo? Claro. El tiempo. Ah, sí. Chiste. Un chiste. Un chiste, dice. Varios chistes, no. Un tumor que traía yo. ¿Qué es lo más vivo que has matado? Lo más vivo que he matado, híjole, creo que ratón. Ratón es lo más, el tope de animal más grande que he matado a propósito. O sea, de intentarlo así, hijo de su puta madre. Y sin querer, híjole. Atropellé una familia, dicen. De haitianos, oh, claro. ¿No? ¿Nada? No, creo que sí, ratón. Ratón es lo más grande que he matado. ¿Tú? Mi última relación. Ah, sí. ¿Queriendo o sin querer? No, o sea, en general, tú, lo más grande que has matado, homicidio. No, bueno, es que yo no, pero estuve. A chinga. Sí. A ver. O sea, atropellamos un animal, dos animales. Iba a decir un animal dos veces, pero no. Nomás una vez y luego otra vez. Ok, ¿cómo fue? Una vez veníamos, nos estábamos transportando de Cancún a Playa del Carmen, iba manejando la que era mi novia en aquel entonces, y entonces veníamos por la de alta, y de repente que nos salta un animal de la fauna de la... De esos. De la Riviera Maya, nos brinca así, pero ya no, o sea, no alcanzamos a ver qué era, nada más... Nada más yo, ¡puc! Nada más escucho, ¡puc! Y entonces mi novia venía manejando y le dijo, ¡ay! Y yo, ¡y, mataste un animal! Pero, güey, ni idea de qué era. O sea, podía haber sido un jaguar, una araña. Sí. El último jaguar dorado de la Riviera Maya. Pues ya no nos metimos a ver, o sea... No, a esa velocidad no te detienes, güey. No, wey. Pues ya te sigues. Güey, nosotros hemos ido por esa carretera de Mérida a Cancún, güey. Y salen... Tarántulas, güey, así de repente ves la pinche tarántula cruzando la carretera, güey, están de la verga, güey. O sea, ¿de tamaño perro? Bueno, tamaño mano, güey, no sé si tamaño perro.
Pero sí, las ves cruzando. ¿Pero mano de quién? Cruzando la carretera, güey. No mames, güey, están culerísimas. Salen un chico de animales en esa carretera, güey. ¿Y si las aplastas, qué? No te... Se mueren. O sea. Ah, mira. Igual que cualquier otro animal, qué cagado. Sí. Tú, tío Robert, ¿qué es lo que...? Es que homicidio tendría que ser a fuerzas otro, a, otro tiene humano, que ser un, ¿no? Un hombre, sí. Sí, o sea, homicidio no hemos cometido nadie. Tiene que ser un hombre, ¿verdad? Si no, sí, sería no. Feminicidio. Pues sí, es de homo, homicidio. Ah, es un gay. No, Acabas de matar tu carrera. No, pues la verdad es que yo ni ratones, güey. Nada, creo cucarachas. Creo que cucaracha, güey, sí, no mames. Si algún... A mí ya me da asco matar cucarachas. A mí siempre me da mucho asco las cucarachas, güey. De verdad, no. Sufro mucho nada más de pensar en una cucaracha. No te da el... Bueno, a ver, no, piensa en la portada del disco de Papa Roach primero. Trae cucaracha, ya. ¿No? Ah. Piensa en los mariscos que nos comimos hace rato. Güey, dicen que los camarones son las cucarachas del mar. Del mar. Qué ricas cucarachas. Qué ricas cucarachas. Es que, tío Robert, no sé por qué te causan tanto asco si hay tantas en el mundo. O sea, te vas a encontrar con una sí o sí. Ahorita tú estás platicando y aquí hay 100 cogiendo aquí abajo de ti. Piensa eso así. Hay unas pinches cucarachas así de, ay, qué coger aquí, güey. Armando una pinche horchata ahí abajo de tus pies. Aquí abajo de esta tarima hay unos pinches ahí. ¡Ya! Un club swinger de cucaracha, güey. No, sabes que yo lo sé. El Hong Kong de las cucarachas. El Hong Kong de las cucarachas. Hay unas encueradas así. Unas lucecitas, ¿ves? Así. No, yo lo sé, yo lo sé. O sea, estando en la ciudad, nunca estás a menos de 10 metros de una cucaracha, güey. Nunca, güey, nunca. Es sí. Más que digo 10, 5, cabrón. Sí, claro. Nunca, ¿Y por qué te causan tanto asco? Pues no sé, supongo que por lo mismo, güey, porque no es algo que pueda controlar. ¿Alguna vez te has salido en un arrocito o algo así? Que sí, güey. Una vez estaba en la colonia Roma, güey, cuando tenías el Woody Allen, estaba comiendo unos frijoles caldosos, güey, y ahí estaba la cucaracha. ¿Y te la cobraron? No. Sí. Pagué y dije, muchas gracias. Nada regalado en la Roma, acuérdate. Había una cucaracha así chiquitita, de esas así chiquitita, no creas que de esas grandes, chiquitita, y sí la vi en los frijoles. Yo ya le había dado varias pinches entradas, Andrés. ¿Y qué tal, estaban buenos? La verdad es que sí. pero sí, güey, y me acuerdo con mucho asco. Y era una señora muy buena, una señora muy noble, que siempre nos trataba muy bien. No tuve el valor de decirle, nada más le dije, señora, me tengo que ir, ¿cuánto le debo? Le pagué toda la comida, me paré y me fui. Y iba con un compa y me dijo, ¿por qué no le dijiste? Le dije, ¿qué, güey? O sea... Pues ya, güey. Pues ya. Y ella me fui, obviamente, jamás regresé con esa señora. Dicen que ya murió. Se la comieron las cucarachas. Sí. ¿Cuál es la ética en la comida? Así, si hay una cucaracha, así dices, ¿no? Yo pelo, a veces sí me aguanto. O sea, si trae un pelo y ya me lo saco así del bocado, digo, ya, pues ya, ¿qué hago, güey? Depende de qué tan chino está el pelo, ¿no? No, bueno, sí. Y tan grueso. Sí. Ay, no, este. No, este sí era púbico, vale. Sí, hace una diferencia, ¿no? Sí. Luego, cuando te lo comes y no trae orzuelas, te dices, ah, mira, este pelo viene. Era el pH. Sí. Sí, o sea, eso de sacarse un pelo es bien horrible, ¿no? Ya hasta que llevas medio bocado y que dices, hijo de su madre. Bueno, es mejor sentirlo en los dientes que en la garganta. Pero a ver, ¿alguien ha cometido homicidio, que es la palabra del día? ¿Alguien quisiera contar? Sí, claro, güey. Sí. Y ahorita se para burto. Así. A ver. ¿Qué es lo más grande que han matado cada quien? ¿Alguien que quiera contar? ¿Alguien trabaja en el rastro? ¿Alguien haya matado algo grande? ¿Más grande que una rata? ¿Más grande que un...? Más grande que el chaparro. ¿Qué pese más que el chaparro? Nada. Nada, nadie. Nadie. No quiere participar en homicidios. Ah, bueno. Maté a 25 cabrones, hijo de la verga. Maté unos pinches preguntones. A ver, tío Robert, dame otra palabra, porque con homicidio siento que no puedo... A ver, dime una, no mames, neta, es Tijuana. Letra. Sí. Un homicidio, no, aunque sea. Un homicidito chiquito. Un aborto. Alguien. Ah, no es homicidio el aborto, ¿verdad? No, güey. No, está bien. En el mes 6, sí. O sea, en el mes 6, sí. Ah, ya ves. Seis, sí. A ver, tú dime una letra. Tú. V.
No dijo V, ¿cuál le habías dicho? ¿P? B, de bueno. Ah, de bueno, B de bueno. Entonces, es que le haces así, te vemos al revés. A ver, aquí. Burra. No, ¿está así? No. Burra. Ok. A ver. Venga, tío Robert, tú puedes. Billetera. Billetera, güey. ¿Alguna vez has matado a alguien con billetera? ¿Alguna vez has matado una billetera? Güey, la billetera, te voy a decir una cosa, güey. Billetera. Es un invento muy importante. ¿Por qué? Ay, la definición, pendejo. No sabes. Oigan, definan qué es billetera. Billetera, sustantivo. No entiendo qué es billetera. A ver, ¿qué es billetera? A ver, para los de arriba, una billetera. ¡Ey, tío Robert! Es que es de la Florida ese güey. Cuando llegas a tener más de 3 billetes, los guardas en una especie de bolsita donde te caben varios y no los traes todos regados. Es como monedero, pero más grande. ¿Cuántas carteras has perdido, chaparro? ¿Mías? Nah. ¿No, no has perdido ninguna? No, sí, como 3. ¿Con entonces, dinero? Con... No, afortunadamente... Afortunadamente no tenía. ¿Tú, tío Robert? De perderla... No, que yo me hago ninguna. Me han robado, hijos de su puta madre. Me han robado 3 veces la cartera. Pero ya te pedí perdón, culero, ya. ¿Pero qué? ¿Te la bolseada o en asalto? ¿Qué prefieres? ¿Bolseadita, no? Bolseada, bolseada. Claro, sí, sí. Bolseada porque es sorpresa. Hasta que dices, hijos de su puta madre. Ah, no, de hecho 4, porque sí me robaron una con violencia. En Tepito, güey, que fue cuando me pusieron el cuchillo aquí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué sí, cuchillote, güey! ¿Qué? Sí, güey. Yo dije, fíjate, todavía pensé, dice, tengo 15 segundos antes de que el cuchillo llegue a cortarme alguna vena, güey. Tengo 15 centímetros. Sí. Tengo 15 minutos antes de que me haga algún daño. No, pero sí me pusieron aquí, me quitaron mi mochila y me rompieron la bolsa así de la bermuda para llevarse la cartera, güey. O sea, me pareció una mamada, güey. ¿Qué les costaba abrir el botoncito y sacarla? No, güey, ese, me rompió la pinche bolsa de la bermuda, güey, para sacarme la cartera, güey. Esa fue la última, pero también en el tianguis de Tepito. Después, en el tianguis de la raza, güey, de repente iba a pagar y yo, hijos de su puta madre. Y en un magia. Y en un tianguis en Atizapán, allá por en el Estado de México, también, cabrón. A ver, ¿a quién le han robado chingón la cartera aquí en Tijuana? Una, ¿alguien? ¿Alguien? Ah, ya no mames, Tijuana. Una de billetera ahí. Ahí hay uno, ahí hay un cabrón. Yo voy a pasar, güeyes, ahora sí, tío Robert, para que cotorreen, porque no hemos pasado a nadie allá. Sí, ya pasamos al ciego. Hoy pinche cojo es bien rápido, velo. Sí, ve. A ver, tu anécdota está buena de billeteras. ¿Qué, cómo estuvo? Yo tengo un puesto de burritos. Llegaron, me asaltaron con mano, cortaron cartucho enfrente y saca todo lo que traigas. Entonces, pues, yo la verdad es que tenía poquita venta apenas. Me bolsearon todo, me quitaron las moneditas, que fue lo peor. Me pidieron la cartera, se la entregué, traía 50 pesos en la cartera y de coraje me la aventaron en la cara así. De huevos, así. Así de huevos. Pues es que sí, pinche jodido, no mames. Si te va a saltar uno, ponle más de 50 varos, ¿no? ¿Qué es eso, güey? Oye, ¿y los burritos están bien? Los burritos... Te regresa el pendejo del coco, a ver. Sí, que si los burritos están bien... Ya lo había dejado a este güey. De hecho, le escribí, le dije que lo invitaba a mi puesto y nunca me contestó. Aviéntaselos en la cara. No, pero sí, cuando gusten. ¿Al ratero? ¿A mí o al ratero? No, a usted. Ah. A usted con todo. Nada más traes 50. La esquinita ahí en el Murúa. Traes 50 baros en la cartera, güey. O sea, no, pero, o sea, en la cartera traía eso, pero traía aparte lo de la venta. Entonces, pues, se llevaron lo de la venta y se llevaron. Ay, también una vez me robaron una mochila en Guanajuato, ya me acuerdo. Ok. Estoy bien pendejo, güey. A ver, ¿quién más? ¿Quién más va a levantar la mano? De ese lado están los más que la violencia los ha quejado, tío Robert. De seguro han de ser como de Rosarito, unos lugares así. Ensenada, ahorita está re peligroso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o qué? A ver, tú qué pedrul, ¿qué te pasó? A mí me robaron la cartera en las 5 y 10. Estaba yo saliendo de trabajar, fui al baño, a los baños públicos, y nada más sentí la, no sé si era un arma, una cuchillo,
un pito, dice, yo sentía algo, dije, no, pues voy a dar la cartera. Y me dijeron, no, pues afloja, y ya me sacaron la cartera y el teléfono. ¿Te dijeron afloja? Sí. Ok, sí. Oh. ¿Y como cuánto te quitaron ese día? Híjole, era como lo de mi teléfono y 900 de la cartera. No, sí está bien culero, güey. 5:10, ¿verdad? Todavía era de tarde. Segundo strike, no se preocupen, segundo strike. Ya. ¿Tú qué? A ver, tú levantaste la mano, ¿no? Bueno, no exactamente en Rosarito, Santa Fe, más o menos ahí cerquita. Espérenme. Era un Viernes Santo. Estaba cayendo un tormentón de aquellos. Te güey, parece novelista, güey. El cielo oscurecía. Corría el año de 1900. Estaba cayendo un tormentón, entonces, pues, la neta, los vatos andaban en carro y yo andaba a pie, y entonces los vatos andaban mejor vestidos que yo. Y la neta, el vato se bajó y me dijo, saca la cartera, güey, así. Y entonces, y traía una pistola y me apunta con la pistola. Y normalmente, cuando cuento esta anécdota, casi siempre me preguntan, ¿y era de verdad? Pero bien buena onda el vato, me detuvo el paraguas. Ah, qué chido, ¿verdad? Ya no hay rateros de esos con honor, dice. Oh, somos rateros de carteras, no de paraguas, hay que tener un respeto. Oye, ¿la pistola era de verdad? Sí. Yo no lo quise averiguar, la neta. Era otro pito, dice. ¿Cuántos rateros estarán robando nomás con pito y la gente, ay, ten mi cartera? Ahora pregunta si hay algún ratero en la sala. Pues el político de hasta atrás, no es cierto, nada. No, chingo a mi madre, tío Robert. Chingo a mi madre, la cagué. Nos van a cerrar el show. A ver, una dama que platique, casi damas no quieren participar de este show. No las vamos a pendejear, a ver, alguien. Una dama que quiera contar cómo ha perdido. Mira, ya tenemos una dama, tío Robert. Venga. Vamos a hacerlo. ¿Dónde estás? Ya casi me paso. Eso, ahí estás. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero, no me van a matar. Bueno, no. ¿Qué? Un saludo a Julia y a Fanny, que son los que nos dieron los boletos, así que... Sí. Ok, mi anécdota fue cuando yo estaba en la prepa. Fue del transcurso de la prepa a la escuela. De la prepa a mi casa. ¿De la prepa a la escuela? Siento que esa prepa estaba más lejos de lo que estaba en realidad. A ver, ¿y luego? Perdida yo, ¿no? Ok, yo conocí a un muchacho ahí en el autobús. Luego sacó plática, bien amable, bien chido, que no sé qué. Me dice todavía al final, oye, ¿me buscas en Facebook? Y yo, sí, Simón. Cuando voy saliendo, no que el cabrón tenía mi cartera. Y yo, ¿qué pedo, güey? Nunca lo encontré en Facebook. Así que ese fue mi asalto. Ah, no, sí estaba. Sí está buena. Ya no vengan borrachos. A ver, si no entendiste, güey, estaba camino entre la prepa y la escuela. Y pues un güey la saludó y le chingó la cartera. Ya sabes, el típico ligue robo que hacemos los morenos. Yo pensé que habían cogido, dije. Sí, ¿no? Ojalá, dice, ojalá. Mira, ¿tú vas a contar una? La única vez que me han asaltado fue el año que viví en Playa del Carmen. Iba saliendo de la posada de la escuela donde trabajaba, dando clases. Y de repente se me acercó un tipo, me pidió la hora, me jaloneó, intercambiamos golpes y lo siguiente que recuerdo es estar en el piso siendo pateado en el cráneo. Perdí la memoria como por 2 horas, llegó la policía, me dijeron, oye, pues ¿quién eres? No, pues no tengo idea. Al rato no sé cómo logré darles el número de mi esposa, llegó y yo como que, ¿esa es mi esposa? ¿Tú eres mi esposa? Y ya en el hospital logré recuperar la memoria, pues lo único que sé es, estaba caminando, me jalonearon y luego me patearon el cráneo. Ok. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Tú eres de aquí, de Tijuana? No, soy de un lugar medio culero, Tecate. Sí, es que
Pensé que hablabas como jarocho, pensé que estabas diciendo. El otro día, cabrón. Estaba yo ahí y me patearon, cabrón. Así hablas cuando te patean el cráneo. Sí. Sí se lo patearon fuerte, sí quedó re mal, ¿eh? No pateen cráneos, no pateen cráneos. Oye, pero sí recuperaste la memoria, ¿te acuerdas de todo? ¿Sí recuperaste la memoria después? ¿De qué? Pues, lo único que no recuerdo es quiénes fueron los que patearon. A ver. Dijo que... ¿Qué no entendieron? Pues cojito. Güey, que no te robes la paleta, dice. Que de eso sí se acuerda, que no te estés chingando mi paleta. La paleta es mía y el libro es para ti. ¿Sí? Bueno, sí, al revés. Tío Robert, pues creo que ya casi es hora, ¿verdad? No, ya, porque tenemos 4 comediantes para que se la pasen ustedes poca madre cuando sean honrados, honorados con la logia Bururú Parara. ¡El aplauso! ¿Cómo está la banda de arriba? ¡Venga, queremos verlos aplaudir! Tratemos de disfrutar el show. Vamos a ver si en estos 5 minutos pueden ecualizar un poco mejor. Ahí los que están viendo el show en VIP, los de allá arriba no ven, no escuchan chido, entonces a ver si le puedes poner ahí un como... Subtítulos, ¿verdad? Subtítulos para... Ponte en chinga, ¿no? Te encargamos, por favor. Ahí ponle una IA, traducir en chinga. Bueno, pues... ¿Qué callbacks tenemos, tío Robert, para la logia? Pues tenemos a la esposita, tenemos a Víctor. A los trillizos. A los trillizos, a Tecate. Los trillizos de Tecate. Tenemos al metalero con la rapera. Tenemos a los de arriba. Siento que tú puedes imitar al de ya es toda, güey. ¿Sabes? Al de... Ya es toda, güey. A ver, di, ya es toda, güey. Ya es toda, güey. A ver. Ya es toda, güey. Sí, sí. A ver si le sale, güey. Hasta se le va un ojito, pues, güey. Pues regresamos, bandita, con la logia Pururú para 5 minutos. Regresamos en un instante. Gracias. Eso. Déjenme, llevo mi perrito. Ahorita nos llevan todo, ahorita nos llevan mi todo. Mi perro cortito. Eso. Gracias. Déjame yo, mi perro cortito. Ay. Ahora sí, culos a la pared, Tijuana, ¿cómo están? Bien. Ay. ¿Qué? Muchos te amo y ninguna transferencia, ¿no? Así no va a funcionar este pedo. Oigan, ¿dónde están las chavas solteras? Si no se grita porque la soledad es fuerte, ¿no? No se quiere uno andar presumiendo eso. ¿Y las que vienen con novio? Está más culero tener novio, ¿ya vieron, muchachas? No, mejor solas. ¿Y las que vienen casadas? Ah, váyanse a la verga, ¿no? Ah. Claro, ¿no? Humillarme, pinches perras. No sean así, amigas. Y yo sé que no cogen diario. ¿Por qué están contentas? Pinches chismosas. Ya hasta hijos tienen. Qué horrible su vida. Bueno, peor la mía. No grites. Esto no es interactivo. No te pongas a competir entre mujeres. Eso ya pasó. Ya pasó de moda. Ahorita lo importante es destruirnos sin que la otra se entere. ¿Mm? Oigan, ¿y los hombres solteros? ¡Ay, no me salen las cuentas! Gritaron los mismos que las que vienen casadas, ¡no mamen! No sean perras, ustedes pinches hombres. ¿Y los divorciados? Ya, hasta acá huele el llanto así, el sufrimiento. La derrota, ¡no mamen! Oigan, ¿y todos son de aquí de Tijuana? A ver, levante la mano, ¿quién no nació aquí en Tijuana? No me salen las cuentas otra perra vez. Es que aquí tienen a su pendeja, ¿o qué? Ay, no mames. ¿Deudores alimenticios hay? Paguen, hijos de la chingada. Responsabilícense o córtensela. Qué fuerte. ¿Ya están listos para la logia?
eso. Como pueden ver, Lalo Villar no está aquí porque no le importa este proyecto. Ese culero nada más le gusta estar allá tragando pitos. Y nos abandona. Pero ya está la logia lista. Vamos a recibir, por favor, al miembro más chiquito de esta mesa. ¡Hugo, el cojo feliz! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Siguiente comediante. Siguiente, ya tranquilos, ahorita se la chupan en las fotos, espérense, den tiempo, para todo hay tiempo. Siguiente integrante de la mesa, que viene cortito, en su pasito y en sus chistecitos, pobrecito, no tiene papá. Reciban con un fuerte aplauso a Chaparro Salazar. Perro cortito. Perro cortito. Perro cortito. Y también se van haciendo cortitas sus playeras, ¿verdad? Y sus camisas. Cada vez hasta acá me cae re bien el chaparrito. Y por último, el viejo que baila en una estufa, se viste como maniquí. Y es inmamable. Damas y caballeros, con ustedes, el tío Robert. Viene ahí con su hojita como los que se suben ahí en el metro. Por favor, deme dinero. Bueno, ¿cómo quieren los chistes? Manchados, fuertes, bien perros. Bueno, como quieres talento de aquí, entonces ustedes se dan en la madre solos. Pero ya, ¿tan oscuros como el cojo? ¿Quieres que hagamos la prueba de Pantone, cojo? A ver quién está... Eso sí ya me parece un ataque con... No, personal. Son primos, ¿no? Cállate tú, cabrón. ¿Viene con usted, señora? Denle un putazo en el hocico. No me da risa. Vete a rasurar esa pinche barba cochina que hasta ratas has de traer ahí. Cállese, pinche viejo miado. Agradezca que lo trae la señora. Primer comediante de la noche, fuerte el aplauso para Manolo. Que la quede la raza Tijuana, mi ciudad natal, que se escuche la verga. ¿Qué pedo, raza? Qué chingón, veo mucha gente aquí para Pur de Patos, veo muchas parejas. Y qué chingón, porque para mi primer chiste voy a necesitar a la pareja más sexy, a la pareja más guapa de todo este lugar. Obviamente, ustedes dos. A huevo, ustedes dos. Ustedes dos me van a ayudar a buscar a alguien por allá atrás, porque... Está medio cabrón el pedo aquí. No, sí son pareja, ¿no? Esposa, novia, sobrina, ¿qué? ¿Cuál qué es? Esposa. ¿Cuánto tiempo? ¿Crees que esto dure? 12 años. 12 años viviendo bajo el mismo techo. A la verga. Yo tengo un año viviendo con mi morra bajo el mismo techo. Está bien cabrón, güey. A los 5 días conoces todas sus mañas, loco, ¿sí o no? Todas las cositas que aman, todas las pendejaditas que odian, güey. Mi morra, güey. Ella dice que odia que cuando cogemos, yo use calcetines, loco. Pero ¿quién tiene dinero para condones, no, güey? Es como... Güey, siempre nos peleamos, la típica de morras, güey, que por las noches yo hago mucho ruido y no la dejo dormir. Típica, ¿no? Ya me la tuve que dejar de jalar con crema, loco. Dice, ¿qué le vamos a echar a las flautas? Chingue, chingue la verga. Altas y bajas en la relación, ¿sí o no, Sergio? ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Marcos. Altas y bajas, Sergio, ¿sí o no? Güey. Güey. La neta... Hace 3 meses estábamos a punto de terminar, yo y mi morra, güey. A la verga todo, güey. Pero el sexo oral, Sergio, güey. El sexo oral salvó mi relación, papá.
Tú sabes, güey, una mamá de pito todo lo soluciona, ¿sí o no? Mi morra, güey, mi morra es a toda madre, ya me deja mamar pitos, estamos... Al putazo. Sí, güey, se la están pasando bien, están pisteando, a huevo. Que la quela. Güey, también hay que cuidarse, loco. Los doctores nos recomiendan que cada 6 meses nos hagamos análisis, güey. Yo estoy de acuerdo, güey. Yo no sabía ni qué tipo de sangre era, loco. Ya sé. Resulta que soy tipo de sangre B y H. Así que... Tijuana. Sí, güey. ¿Cómo te llevas con la suegra, carnal? Muy bien. ¿Muy bien o bien? Bien. ¿Bien o muy bien? Muy bien. ¿Te la estás cogiendo? ¿Qué pedo? Es que se vale decir que alguien te cae mal de tu familia, güey. Se vale, loco. ¿Verdad? A mí, la neta, me cae de madre mi tía, viejo. Me cae de madre, loco. Y me cae de madre porque es esa gente que siempre está hablando mal, güey. ¿Sí sabes esa gente que siempre está hablando mal, güey? ¿Verdad? Mi tía siempre está... ¡Le bien a la verga! ¡Le bien a la verga, güey! Tienen hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen? Una. ¿Una? ¿Qué edad? 10 años. La pensaste bien cabrón, 10 años. 10 años. Y está en el carro, ¿qué pedo? Yo no quiero hijos, la neta, ni mi morra quiere hijos. Y ella no puede tomar pastillas anticonceptivas porque las hormonas se pone loca, güey. Y yo no puedo usar condones porque soy alérgico al látex, güey. Mira, mira. El doctor me recomendó que usemos condones de borrego, güey. Son de piel de borrego, los condones. Está bien, güey, la neta, se siente igualito que cogerte un borrego, güey. Está como... ¿Mascotas? ¿Tienen mascotas? ¿Qué tienen? Un perrito, un perrito, qué chingón. ¿Te has fijado que las mascotas se parecen bien cabrón a sus dueños? Los que tienen mascotas, ¿se han fijado que las mascotas se parecen bien cabrón a sus dueños? ¿Sí o no? ¿Verdad? Güey, a mi papá le regalamos un pitbull, güey. El pitbull se escapó, jamás volvió loco. Igualito, güey. Igualito a la verga, güey. Yo no sabía que esa raza fumaba, güey. Son igualitos las mascotas a sus dueños, güey. La perra de mi exnovia, güey. Ella no tiene mascota, ¿eh? Pero me entendieron, papá. Mi exnovia, güey. Me hicieron acordarme de mi exnovia. Era una relación tóxica, güey. Una relación que crees que quieres todo y nomás se agarran a putazos todo el día, güey. Nosotros pensábamos que queríamos un hijo, güey, y no podíamos tener hijos, güey. Tanto así que fuimos al doctor a hacernos análisis, güey. El doctor sale, güey, con los resultados, la cara descompuesta, güey, y le dice que jamás va a poder tener hijos, güey. ¿Que porque tenía pito? Jorge, una pregunta, Jorge. ¿Tú tienes hijo, dijiste, o hija? Hija. Mi hermano tiene un hijo, tiene 6 años, güey. Mi hermano le da besos en la boca a mi sobrinito. ¿Qué piensas de eso, hijo? Asco. Asco, ¿verdad? Bueno, no sé, pero está mal, ¿no? A mí se me hace que está mal, güey. Yo cuando veo eso, la neta, me da como celos. Es como... Hace rato que me iba a subir, me mandó un texto mi novia y me dice, qué chingón, pur de patos, muchas gracias, ¿no? Me dice, qué chingón, pur de patos, mi amor. Te va a ir muy bien, te quiero mucho, te amo. Muac. ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es muac, güey? ¿Qué es muac, güey? ¿Un beso? ¿Así no serán los besos, güey? Muac. Güey, yo me acuerdo cuando yo era niño, güey, y mis tíos se iban a visitar a la casa, güey. Los besos no sonaban muac, güey. Los besos sonaban shh. Tijuana, hombres de Tijuana, respetables hombres de Tijuana. Vamos a admitirle algo a las mujeres bellas de Tijuana ahorita, hoy, esta noche. ¡Algo! Que es que todos los hombres, güey,
Todos los hombres al menos una vez nos hemos tratado de mamar el pito, viejo. ¿Qué? Lo dije, viejo. Todos los hombres al menos una vez nos hemos tratado de mamar el pito. ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, güey? Yo sí, güey. A huevo, güey. Yo sí, güey. Yo sí, güey. Yo me acuerdo de estar dándole, güey, ¿no? Y diciendo, la verga, qué rico se siente esto, güey. ¿Cómo se sentirá con la boca, perro? ¡A huevo, güey! 1999, la primera vez que hago un abdominal, loco. La primera vez que hago un abdominal, estoy así jalándole. ¡Ay, a la verga! La puntita, güey. ¡Pum! Abren la puerta mi papá, güey. Dos veces fue a visitar la casa, esa fue una de ellas, güey. Pero el viejo sabio, con una voz tenue, me dice, mijo, yo sé lo que estabas haciendo. Todos los hombres, al menos una vez, nos hemos tratado de mamar el pito. Y te voy a decir un secreto, me dice. Yo sí puedo. Yo no le creí, güey, yo no le creí, güey. Y ustedes no me van a creer, pero el viejo parado ahí enfrente de mí se empieza a doblar, güey. Se empieza y me la mamó, loco. Raza, muchas gracias. Mi nombre es Manolo. Que la quela, métela, sácala, déjala adentro. Alias Terjades, Jenny Lor, que la... Fuerte aplauso para Manolo. Toma asiento, Manolo. No están tus tíos. ¿Alguien quiere ser el tío de Manolo? Hay varios, enfermo, ¿eh? ¿Quién quieres que te roste? El tío Robert. Muy bien. ¡Fuerte el aplauso para tío Robert! Traje un recuerdito que ya firmó Escojo Feliz, tío Robert, Alexa y el chorrito. ¿Quién lo quiere? Esa luz, ¿qué pedo? Ya empezó el Rose. ¿A la señora? Ya empecé. Bueno, ahorita vemos a quién saludamos. Aquí lo ponemos. Si adelgazó el Botija. Es como si Slobo y el Chaparro hubieran tenido un hijo pendejo. Víctor se viste mal porque no ve. ¿Cuál es tu excusa? La neta, tú serías el trillizo pendejo. Pareces el dealer que enloqueció a Richie. A los que no les funciona el audio ahí arriba, no se preocupen, no se perdieron de nada. ¿Por qué subieron a hacer chistes al velador del teatro? Si las mascotas se parecen a sus dueños, Alexa tiene un pug. Dice el cojo que si se la chupas para salvar su matrimonio. Estás más culero que ser pateado en el cráneo. ¿Cuántos tíos cochinos se van a subir hoy? Como el cojo no se lo alcanzó, se lo chupó a Franco Escamilla. ¡Qué cagado el Edson Zúñiga de Tijuana! A Chile, ¿con qué poco se conformaban tus tíos? Alexa se disfrazó del talento del Hong Kong cuando sale de trabajar. Manolo, cuídate, estás a 2 kilos de que te coja un haitiano. A Chile te pareces un chingo Slobo, pero si en lugar de cotorro fuera perico.
Un aplauso para el Manolo, banda. Ahí va. Gracias, gracias. Sí, Manolo, muchas gracias. Gracias. Virgen Santa. Dios mío, están peleando por eso. Ya lo rompió, pero se lo quedó. Tranquilo, bueno, más cuestan 300 pesos, güey. Bueno, vamos a seguir con el próximo. Luego, ¿por qué quedas mal del cráneo tú? Sí, por eso hablas como loquito, porque te avientas a las cosas. ¿Todo bien? ¿Se pelearon ahí? ¿Todo bien, ma? Sí, qué chido. Ahora, estrechón de manos, el culero que se roba la piñata y todavía te presume los dulces. Che, primo pendejo, le dijo, ¿viste? ¿Ya están listos? Bueno, reciban con un fuerte aplauso a César Amador. ¿Qué tal, Tijuana? ¿Cómo están? Buenas noches, soy César Amador. Mucho gusto a todos. Soy de aquí de Tijuana. 664 in the house, a la verga. Muchas gracias por estar aquí esta noche. ¿Alguien de otro estado que nos acompañe esta noche? ¿Alguien del Florido? ¿No? ¿Son del Florido ustedes? Gracias, por volar hasta acá. No, a ver el show. ¿Eh? ¿Ya te dieron la visa? Qué bueno, qué bien, ¿eh? Su logro para él, la visa. Muchísimas gracias. Como les digo, yo soy César Amador. Hace unos días yo andaba en San Diego porque, pues, cruzo, ¿no? ¿Qué, güey? Pfizer, a huevo, ¿no? Andaba en San Diego, llego y le pregunto a un güero ojo azul, blanco. La persona más blanca que han visto en su vida. Llego y le pregunto, hey, man, excuse me, can you tell me where the bus station is? Y voltea el güey y me ve con sus ojos azul metal. Rubio el güey, ¿no? Pezones rosas, cabrón. Y me dice, ¿qué pedo, verga? Soy Mochi a la verga, loco, no mames. Porque no sé si han notado, gente de los Mochis, hay de todos los colores, hay chinos de los Mochis, chinos, ay, ¿ya ven? Le digo, chinos de los Mochis, ay, cabrón. Y te los topas aquí a veces, ¿no? Así en las esquinas, ¿no? Así de camalón, camalón fresco, paliente, ¿va a caer de camalón? ¿No? También traigo Samsung Galaxy Pilata, paliente, ¿no? ¿O qué? A la verga, aquí pues, fielo. Camalón. Y están en todas partes, cabrón. En todas partes hay sinaloenses, ¿no? Y está científicamente comprobado. La NASA recientemente descubrió 7 planetas nuevos. Ya había gente de los Mochis allá, cabrón. De veras. Ya había tocado el recodo allá. De veras. Y están en todas partes. Está viendo MasterChef, se ubica MasterChef, ¿no? Concursos, chef. Salió un chef sinaloense, ¿no? Así de, chef, por favor, ¿nos puede presentar su platillo? Y sale el güey, ¿no? Así de, sí, como no, pariente, lo presento, ¿no? Bueno, antes de empezar, me gustaría decir que este es un platillo sencillo, pero es fino, ¿no, loco? Es un C de Tecate Light, ¿no? Entonces yo le puse tostito, cuerito, pepino y camarón seco encima, ¿no? También traemos para ustedes un rico postre esta noche, ¿no? Son una galleta típica de Sinaloa, se llaman corico, ¿no, loco? Y su preparación es sencilla, ¿no? Para hacer los coricos son fáciles de hacer, ¿no? Los coricos llevan leche, huevo, harina y tierra, pariente, ¿no? Eso es lo que llevan los coricos, ¿no, loco? Hay que tomar mucha leche porque te ahoga la verga, ¿no? Qué pinche vergüenza morir a las manos de un corico, ¿no? Puta pena, ¿no? Ahí estás con tu compa todo tendido ahí en el féretro y tú, no mames, güey, tan joven este cabrón. Y ya tu compa, güey, ¿qué le pasó? Yo, no mames, güey, lo arcó un corico a la verga, güey. Le debía feria, cabrón. ¿No? Y ganaría, porque la gente de los Mochis y de sinaloenses son muy creativos los cabrones. Hacen canciones de tamarindos y todo el pedo ellos, de veras, ¿no? Y me lo imagino en la entrevista que le hacen después, ¿no, chef? Por favor, una entrevista al vato. Así como, no, pariente, ¿qué onda?
Chef, ¿en algún momento usted dudó de su capacidad? ¿Dudó de que podría ganar esta competencia? Y humildes, ¿no? Y con los pies en la tierra contesta algo así de... Pues la verdad no, pariente. La verdad no, la neta. Mira, nosotros siempre andamos al 100, al 1000, al millón arremangado para lo que se ofrezca, loco, ¿no? La neta me pela la verga todo, ¿no, loco? Ahí nomás se lo dejo, ¿no? No le voy a mentir, sí me dije, en un momento de la competencia, sí me dije yo a mí mismo, ¿no? Me dije, Natalio, ponte verga, ¿no, loco? Yo soy católico, me disculpo por eso, ¿no? Y como todo buen católico, conozco ciertos pasajes de la Biblia, y la Biblia claramente dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero yo cuando conozco a alguien con acento sinaloense, pues sí dudo un poquito de mi fe, ¿no, cabrón? O sea, de veras, porque me es difícil. Me es difícil imaginarme a Dios, no sé, la última cena, por ejemplo, ¿no? Imagínense a Dios en la última cena, ¿no? Así de... Este es el vino y el pan, ¿no, loco? La verga. Y camarones también, loco, ¿no? Porque no nos vamos a llenar con puro pinche pan, ¿no? Está cabrón. Y sí, no mames. Coman y beban. De veras, pariente, coman y beban. Nosotros nos hemos fijado con la comida, loco, ¿eh? Aquí tenemos una mesa, mire, pura comida. Tenemos callito de hacha, almeja, camarón, loco. Nada más le voy a pedir un paro. Si ven que se va a acabar el camarón, le voy a pedir que me dejen un solo camarón, ¿no? Porque con un camarón, yo ya rellené una charola entera otra vez, ¿no, loco? Un poquito de magia sinaloense para ustedes, ¿no? Coman y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Sangre fina, pariente. Sangre de calidad. Sangre alterada, sangre remangada, sangre de 24 kilates diamantada, loco. Y puro Jerusalén, sí, yo a la verga, ¿no? Y ch, clac, 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 clac. La verga. Y al que no le guste que se borre a la verga de aquí, loco, porque a todos esos pinches contras, a la gente del Kukulkán y de Vishnu, ya los traigo a la verga, los veo aquí, cuello a la verga, ¿no? Hagan esto en conmemoración. Mira una cachora, loco, no mames. Si las conocen, ¿eh? ¿Tenemos parejas esta noche? Parejas, manos arriba. Parejas, ¿cuánto tiempo llevan juntos? 7 años. 7 años, qué bien. ¿Parejas jóvenes? ¿Cuánto tiempo? 1 año juntos, ok, ustedes no me van a dejar mentir. Lo peor que le puede pasar a un hombre durante el sexo es un calambre, ¿sí o no? Está de la verga, ¿no? Es horrible, cabrón. Si ya tienes 7 años con tu señora, ya hay confianza, ¿no? Ya hay confianza, ya le puedes decir algo así como, ¡ah! ¡Ah! ¡Espérame, espérame! ¡No, no mames, espérame! ¡No, no, espérame! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡Espérame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, a ver! ¡No! ¡Déjame los calcetines, espérame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Diosito, que no vaya a ser el corazón! ¡Ay! A ver, no, quítame la faja primero. La faja, quítamela. ¡Ay! A ver, pinche Guille, es que despacito, tú le das con todo. A ver, espérame. Tráeme un plátano, mi amor. ¡Un plátano! A ver. ¡Ay! A ver. ¡No lo metas, enferma! Ya hay confianza, ¿no? Ya puedes decir eso. Pero si es la primera vez que vas a estar con esa mujer, no puedes decir eso, cabrón. Porque pues no coges, ¿no? ¿Quién coge con un acalambrado? ¡Nadie! ¿No? ¿De veras? ¿Las solteras han cogido un acalambrado aquí? No. Y si se lo cogieron fue por lástima. A huevo, ¿no? ¿De veras? Nadie coge con un acalambrado, ¿no? Pero si es... Hombres, anoten este pedo. Si es la primera vez que vas a estar con esa mujer y te da un calambre, cualquier cosa que les digan, úsela a su favor, cabrón. Así de que sale mero clinch, no sé. ¿Qué es tu hija?
Y ella te dice algo así como: ¿y qué te gusta que te hagan, papi? ¿No? Tú, agilidad mental, ¿no? En chinga, pinche calambre, tu puta madre, vale, verga. Entonces, cualquier cosa, ¿no? A tu favor, así de: ¡ay, híjole! Pues a mí me gusta mucho. Y me prende, me enciende así. Mucho. Y me encanta que me jalen el dedo gordo del pie así hasta atrás. Y me encanta que me tallen los muslos con árnica. Sí, señores, ese es el Amador. Muchísimas gracias. Síganla pasando bien. Gracias. Ya. César Amador, un aplauso, por favor. No nos vaya a robar. ¿Cómo estás, César? ¿Viniste solo otra vez a tu familia? No, vengo solo, sí. ¿Sí? ¿No te da miedo? No. No, pues no, tú eres el que da miedo en la calle. No es cierto, ¿ya sabes quién te va a rostear? Yo, porque esto es un call center y no hay personal. Reciban con un fuerte aplauso, Lexa Suar. Ay, si me quiere, chiquita la tienes. A ver. Dice el cojo que se la enseñes. A ver. Siento que le van a volver a patear el cráneo a alguien por pelearse por un recuerdo. El chaparro tiene mochis las patis. Y el cojo el pitis. Parece taxista que transporta teiboleras del Hong Kong. El cojo es el color de la frontera. El cojo también es Amador, pero del pito. Soporta, perra, soporta. Todos los comediantes de aquí tienen cara de que matarían a un candidato presidencial. Lo peor que le podría pasar a una mujer durante el sexo es que sea con César. Es que dijo el nombre completo y todo. Parece personaje de Grand Theft Auto que nadie escoge. A ti la esposita te queda de muñeca de ventrílocuo. En serio, sí, dónenme un riñón. Atentamente, Víctor. César parece de los tocones de Tijuana. ¿Por qué está subiendo pura gente del anexo? Eres como si Tecate fuera una persona. ¿A ti también te patearon el cráneo o por qué hablas como pendejo? Qué chido que vino la bolita de la hemodiálisis. Ay, tú no eres chef, tú estarías en Master Pinche. Ay. Pendejos que inspiran homicidio, abro hilo. Ay, no, sí dio miedo. Primero subió el Botija y ahorita el Chompiras. César se ve como si organizara peleas, pero con perros criollos.
Ojalá me salieras en la carretera. No le digan a Víctor que estoy tomando refresco. Atentamente, anónimo, porfa. Entrale a la ensalada, César. Primero el botija, después el chompiras y el cojo tiene las patas de la chimoltrufia. Chupas, hasta crees que lo iba a decir así. Estás más culero que venir a Tijuana desde CDMX y no tener visa. Es que esa perra se largó ayer y hoy. ¡Aplauso para César Amador! Y ahora vamos a recibir... Chupas, chupas. Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nena Morales. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo se la están pasando, chingón? Yo también, nomás que ahorita pues no me la pasé tan chingón porque van a rostear, ¿no? La verga. Yo soy de Mexicali, ya los escuché que se están burlando los tacos de Mexicali. Bueno. ¿Ya descansaron? Bueno. Yo soy Nena Morales, soy de Mexicali y para que les guste más, soy parte de la comunidad LGBTQ+ entre todos. ¿Qué hubo? También soy rapera, rapo gente. Y no, ya fuera de cura, sí, mi sueño era ser rapera, pero pues nunca di el perfil. El ancho sí, pero el perfil no. Así es que les voy a hacer un rap así rapidito, pero para que se escuche bien chingón necesito que me ayuden porque pues son un público bien grande y la neta siempre lo hago nomás para mi mamá y pues mi mamá dice que está bonito, pero pues es mi mamá, ¿no? Así es que me ayudan, por favor, ahí les va. Soy Nena Morales y a mí me falta un cacho, me hubiese gustado tenerla como gancho. Cuando yo diga macho, ustedes dicen ra, macho, ra, macho, ra, macho, ra. Me caga que me digan machorra, güey. Me caga que me digan machorra. Pero un día me estaba preguntando a mí misma, mi misma, ¿por qué te dicen machorra? ¿Qué hacen los hombres que también tú? Bueno, pues saludo a mis amigos con una palmada en la espalda. Digo, güey, ¿qué onda, cabrón? Los asusto como que les voy a agarrar los huevos. Les digo, güey. Si me quiero ver muy hetero, les digo, joto. Lo peor de todo es que cuando me hacen, a mí también me asusta, ¿no? Es como que, güey. Cuando, si me quiero ver muy hetero, les digo, puto, cálmate. Ah, me lastimaste, güey. Porque yo soy de sapo grande, pues. Yo soy de sapo grande. De ese sapo del chilo, del venenoso. De ese sapo grosero que siempre trae la lengua de afuera. Grosero, grosero, grosero. Un día una vez, una de mis líneas para conquistar morras es, oye, ¿sí te sabes la historia de que si besas al sapo se convierte en príncipe? Y la cálale. Y ahí está la morra, ¿no? Y le dicen, no se convierte, ahorita sí, mira, dale, ahorita se va a convertir a la verga, ahorita. Y se convierte en cascada, güey, no en príncipe, ¿no? En todo. Otra cosa que hago como hombre es que nunca encuentro nada. Porque los hombres nunca encuentran nada, aunque esté a un lado de la de esta. Y yo toda enojada y frustrada tengo que hablarle a mi novia para que me ayude, ¿sabes? Y ahí estoy. ¡Carol G! ¡Carol G! Se llama Carolina García. Pero a mí me gusta decirle Carol G, porque pues hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Y pues eso es lo que hay. Otra cosa que hago como hombre es que me encanta el chisme.
Porque aquí todos sabemos que los hombres son más chismosos que las mujeres, ¿sí o no? Sí. Les voy a dar un punto a los hombres. Los hombres siempre traen los chismes más chingones. Es una realidad. El pedo es que no los cuentan bien, ¿sabes? Ahí está uno. Oye, ¿qué pasó con fulano? Ah, no sé. ¿Qué? No sé, no pregunté. Y ahí está uno con el pendiente, ¿no? De que si cogieron o no. Ahí está uno viendo a la morra así como que, sí se le ve la cadera más ancha. Ya no le brillan los ojos, diría mi abuelita. Otra cosa que me caga es que me digan, oye, tú eres el hombre de la relación, ¿verdad? Y yo así como que, ¿en qué se basa, oiga? ¿En qué se basa? ¿Por qué dice eso? Tengo el cabello largo y bonito, tengo buena nalga. O sea, es como que, ¿por qué? De hecho, una vez se me estaba viendo así, me iba a tomar una foto, me estaba viendo contra la luz y yo dije, a la verga, dije, tengo nalgas enfrente y atrás. Y le dije, a la verga, ¿por qué tengo más nalgas enfrente? Ya no sabía si voy y vengo, ¿sabes? Era como que, ¿en qué modo me acomodé acá, no? Les voy a contar algo. ¿A ustedes alguna vez les ha pasado que van a una tienda departamental y les preguntan, oye, ¿trabajas aquí? ¿Les ha pasado? ¿Sí? A mí me pasó en un table. Yo también hice esa cara. Yo dije, pues, estoy gordilla. ¿Puedo hacer seguridad? Solamente me falta caminar con los brazos abiertos, tener cara de mamona y tener una lonjita aquí atrás. Que muy probablemente la tengo, pero el cabello no me deja verla, ¿sabes? Les voy a contar, muchachas, aquí a las muchachas que estén presentes, ¿no? Solteras, así que estén bonitas, ¿no? Porque, pues, no lo que quieran aceitianos, no. Esas no, las otras. Lo que pasa es que quien anda conmigo, después de mí, encuentra el amor de su vida. Les cuento. Mi primera novia, al año, me dejó al año y se casó con el amor de su vida. Mi segunda novia, a los 3 meses de dejarme, se juntó con el amor de su vida. Mi tercera novia encontró el amor de su vida aún andando conmigo. Así de buena soy. No. Y ahorita ya estoy bien contenta, la verdad, estoy muy tranquila, estoy muy feliz, porque mi novia de ahorita ya está pensando en boda, ya se quiere casar, ya estuvo, ya, yo creo que ya me va a dejar. Por eso, pues, no es un anuncio, pero 6861-75-6330, ¿no? A quien ande queriendo. No se me acuerda, mi mamá una vez me dijo, yo le dije a mi mamá, mamá, me quiero cortar el cabello. Y me dijo, no, mija, no te lo cortes. Es lo único que te hace el paro. Es que mira, estás gordita, tienes la cara redonda, no te queda el cabello corto. Si adelgazaras, pero mira, te la pasas trague y trague. Te vas a ver bien fea. Y yo, mamá, nomás las puntitas, mamá. Mi mamá y yo cuando vamos a comprar ropa, cuando vamos a las tiendas, se va al departamento de hombres y me dice, mira, mijo, qué bonitas blusas de hombre. Y yo, mamá, son camisas, no son blusas. Porque también como que no quiere aceptar, ¿no? Que soy lesbiana acá, no son blusas de hombre. Mi mamá, cuando habla de sus hijos, se dirige a mí, dice, tengo 2 hombres y la nena. Gracias, ocupa ese silencio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, esto fue mi parte. Soy Nena Morales. Gracias. Fuerte el aplauso para Nena. ¿Cómo te sentiste? Nerviosa. ¿Por qué, sudando. Nena? ¿Por qué? Pero creo que César estaba más nervioso, sí, que yo, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. No te vayas a recargar porque sí, César sí. Se derritió. Se me esponja el cabello. Sudó su frente de atrás también. Sí. Su cara de atrás también sudó. Oye, nena, ¿y tu pareja? Ahí está, hasta arriba en el 2x1. No la exhibas nada más. Sí vino. Sí vino. ¿Y cuánto? ¿Sí se van a casar o no? Ella dice que sí. Y pues... Eres culera, nena, todavía de que se va a aventar ese tiro, te pones así. Yo le dije, ¿estás segura? Dice ella que sí, que porque trabajo en el otro lado. Dice.
No, y además cortas el pelo, cada vez está más caro esa madre, sí le conviene. Sí, y además tienes nalgas adelante y atrás. Puede por donde me abrace. Exactamente, me encanta, nena. Oye, ¿tú tomaste taller para hacer chistes o...? Sí. ¿Sí? ¿Con quién? Con Tuxpan y con Nicho. Con Nicho, muy bien. Oye, ¿y por qué no entrabas a las clases o qué? No es cierto, es puro chiste, nena. Es puro chiste. Es puro juego. ¿Ya están listos los chistes ahí? ¿Ya mero? ¿Ya están? Ah, ¿qué? Que se te hace así, nena, dice que... A veces. Oye, cuéntame algo, ¿nunca tuviste un novio? Sí, tuve. ¿Sí? Ya sí. Ven, hombres, todo lo echan a perder a la verga. No sirven para ni madres, hijos de la chingada, los odio. Sí. Oye, ¿y desde ahí empezó. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Lo tengo que decir? No, nada más. Sí, me acuerdo. Sí, te acuerdas. Sí, ¿Y cuánto tiempo duraron? O sea, me refiero a si cogieron. Ah, sí, también. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Fue... Ok. Sí, pero mis amigas sí me dicen mucho que a la mayoría son Sí, en eso tienen... ¿Sí o no, chavas? Ay, pinches hipócritas. Y ahora todos cogen bien rico. Sí, ahora ya todos son aquí. Ya. Uy, todos tienen pitote. Dioses de coger, ¿no? Ay. Bueno, oye, sí. ¿Y volverías a estar con un hombre? No creo, la verdad. Ya ves, tío, te dije. Es que me mandó preguntar, pero yo ya sé que no sé. Yo le había dicho no. De hace rato lo estaba diciendo. Dice que siente que son del estilo, como que... Sí, podría, o sea, a lo mejor y nos salían mal los niños, ¿no? Todos malitos ahí. Como a lo mejor primos. Somos parientes, ¿eh? Ajá, sí, se siente. ¿Ya estamos listos? Ya. ¿Sabes quién te va a rostear? ¿Quién? El Chaparro Salazar. Recíbalo con un fuerte aplauso. A huevo. Espérenme. Ahí está. Vean a LB. ¡Qué cagada la Fiona Luchona! Tu rutina está más culera que no poder cruzar a Estados Unidos por culpa de tus hijos gordos. No eres Johnny Depp, pero sí tienes manos de tijera. Ojalá tuvieras tu rutina tan apretada como tu pantalón. También tienes chichis atrás. Se ve que comes tanta azúcar que dentro de 10 años vas a tener una esposita. ¡Ya! ¡No le digan machorra a la machorra! Eres como si Daria se fusionara con Ñoño. Tu mamá no se refería a esto cuando te dijo que no te fueras al otro lado. No sabía que era lesbiana la tristeza de Intensamente. ¿Por qué hizo rutina de que era lesbiana el chavo metalero? No sabía que el tío Robert tenía una hermana en Tijuana. Seré muy de tacos, pero esa tortilla azul no se me antojó. Al tío también le caga que le digan machorra. Hasta que traen a alguien más femenina que Alexa.
Gracias, Tijuana. Oigan, tengo show el 11 de agosto aquí en Tijuana, en la antigua bodega de papel. Para que de una vez se pongan atentos. 11 de agosto aquí en Tijuana, gracias. Escuchen, ALB, gracias, ahí. Fuerte el aplauso para el Chaparro y para Nena Morales. Ya va a subir el último comediante de la noche. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Víctor Beltrán. Todavía no empezamos, güey. Seguramente en cuanto me miraron de haber dicho, ¿qué hace Melvin, el de Choco Crispy, ahí arriba? Y la ver. La risa es la que chinga, culeros. La risa es la que chinga. Yo no puedo ser Melvin, güey, el de Choco Crispy. ¿Tú lo has visto, carnal? No, el vato está bien mamado, güey, es correcto. Víctor ya lo vio. Sí. El querido Víctor. Sí, hombre, no, ese vato está bien mamado, güey. Dicen unos vatos que utilizó Foco Crispy el vato, quién sabe, será cierto. Oiga, como bien lo dice la maestra Alexa Suar, mi nombre es Víctor Beltrán, yo soy de Culiacán, Sinaloa. Sí, señor. A huevo. Pero yo no digo fierro pariente, que hule viejón. La neta, no lo estoy ejerciendo esa madre ahorita yo, güey. Soy asintomático. No, güey, la verdad es que yo soy culichiculón, güey, yo, la verdad. Soy comediante, no pendejo, ¿eh? A huevo, güey, a mí me da mucho miedo un chingo de cosas, güey. Por ejemplo, me da miedo el recibo de la luz, carnal, a mí, güey. Cuando llega bien cargado, güey, está cabrón. Me da miedo el coco, güey. ¿A ti te da miedo el coco? ¿A ti que te reíste te da miedo el coco? Sí, güey. A mí también, porque cuando le pongo tajín y limón me da un chorro encabronado, güey. Me suelta el estómago esa madre, güey. Pero sí, soy culón y todo el pedo. Pero pues a los que les gusta el polvito, traigo polvito aquí por sobrepedido si quieren. Se llama Herbalife esa madre. ¿Dónde están los gordos esta noche? A verga, con razón está el teatro para acá, para abajo, hijo de su pinche madre. Por lo regular, cuando pregunto, ¿dónde están los gordos? Los gorditos hacen las manitas así, a la verga, me va a chingar el gordo. Ah, güey, no es pedo, güey. Nosotros los gordos batallamos un chingo por varias cosas, güey. Yo, por ejemplo, batallo con la ropa. Yo batallo mucho con la ropa, güey. Yo batallo con los calcetines, carnal, la neta, güey. Para ponérmelos a la verga, hijo de su puta madre. Siento que hago media hora de cardio en cada pierna cuando me los pongo. Está culero, güey, no cabemos en los lugares normales. Mírate tú, por ejemplo. Sí, sí. No cabemos, güey. Yo, por ejemplo, en volar y ya no quepo yo, güey, a la verga. Imagínate un vuelo de aquí a México 3 horas y con un gordo adelante, güey. Así todo el vuelo, quítate, pinche gordo, quítate, pinche gordo. Y no hay un peor enemigo de un gordo que otro. Ahorita llegué, me estacioné, un gordo me agarró el estacionamiento, el vato. ¿Qué creen que dije? Pinche gordo, hijo de tu puta madre, dije. Ojalá vayas al baño y no haya papel, hijo de tu pinche madre, dije. No, neta, güey, me dio acá. Señora, buenas noches, ¿está divirtiendo? Sí. Ay, mamá Coco, qué bonita. Oye, oye. No, un aplauso. Sí, mira qué bonito la comedia es. Es bonito, ¿están de acuerdo? Está cabrón, güey, ya no quepo en la carriola de mi hijo tampoco, güey. En los asientos del cine, ahora en la pandemia la gozaba, ponía una pinche nalga en cada asiento, güey, no había pedo, la verga. No pasaba nada, güey, pero sí está bien cabrón, güey. Yo soy bien celoso, ¿hay gente celosa esta noche? A la verga, güey. Dicen que si son celosos se quedan ciegos, pónganse verga. Y güey, está cabrón, güey. Por ejemplo, yo celo a mi mujer, si salimos a la calle y voltea a ver un vato más flaquito que yo, la encelo, güey. Si voltea a ver un vato más mamado, la celo, güey. Si coge con un negro, la celo también. Pero era una cogida en un sueño, güey. Era una cogida en un sueño. Pero era una cogida bien real. Hasta sentía como el negro me picaba el ojo a mí, güey. A la verga. Al otro día amanecí con un dolorón de fundillo, güey. A la verga, gato madre. ¿Sabes que por apellidarme Beltrán, güey, y ser de Culiacán, en la ciudad que me paro, inmediatamente me dicen, güey, ¿no traes hierbita? Soy culichiculón. Yo les digo, cálmense. Llega otro pendejo y me dice, güey, ¿no traes periquito? ¿Qué perico, güey? Llega otro pendejo y me dice, güey, ¿no traes coricos? Díganme la neta, güey, ¿parezco yo vendedor de coricos? Siempre mienten por convivir, culeros. No, yo no puedo ser vendedor de coricos, güey. Yo soy consumidor de coricos, güey. A ver, ¿se nota, sí o no, güey? Está cabrón, güey, la verdad, güey. Sí, como les digo, tengo 40 años, güey, yo. Me gusta mucho ver televisión.
veo un programa que justo cuando lo estoy mirando me estoy chingando una hamburguesa de doble carne, güey. Y de repente se nubla la pantalla, así como la vista de Víctor, así ¡fum! A la verga. Sí. De verdad, güey. Gracias, gracias, gracias. No mames, güey. Agarro la hamburguesa, me la como. Se llama Kilo Mortal. ¿Lo han visto el pinche programa? ¿Cómo me preocupa, güey, ese pinche programa, la verdad? Y ahí hago conciencia yo y empiezo a suspirar y hago... Tengo que comprarme ropa más grande a la vez. Definitivamente, güey, a la vez, güey. Oigan, voy a hacer... Les voy a preguntar algo. ¿Qué juguete tenías tú, güey, cuando estás chiquito? Tú, G.I. Joe, tienes cara de malandrín, güey. Tú, sí, güey. ¿Tú, Chino? ¿Qué juguete tenías, güey? Ira contestó el que parece irlandés. No, al chino de acá, güey. Pero ya, me quedo con tu dinosaurio, güey. Cuando yo estaba morrido, yo tenía mis carritos Hot Wheels a un lado de mi cama, güey. También tenía mi Ken, también tenía yo mi Ken ahí a un lado de mi cama, güey. Pero para tener mi Ken, ¿qué tenía que tener? Una Barbie, güey. Yo tenía mi Barbie preferida, la llamaba Jenny Rivera, la hija de la chingada, güey. Era un desmadre la cabrona. Cuando entrabas al cuarto, mirabas la muñeca, una pierna aquí, un brazo acá. Y la... ¿Qué? Se van al infierno todos. Yo digo la muñeca, yo estoy hablando de la muñeca, culeros. No, está culero, güey. Ahora a un lado de mi cama, güey, el señor debe comprender. Y porque uno está gordo, ya tengo que tener ahí mi checador de presión, güey. Huevo, mi checador de glucosa también ahí está, güey. El vibrador de mi esposa, ahí está esa madre. Está bien perro, prende LED ese cabrón, güey. Ahora en Navidad, de verdad, ahora en Navidad lo conecté al pino y le puse la musiquita navideña y decía... Préndele, llega mi hijo a veces y me dice, papá, ¿qué es eso? Deja, eso es lo que mantiene contenta a tu mamá. Le digo, cálmate, no le hagas de pedo. Mi mujer, cabrona, cómo la quiero, la hija la chingada, güey. Los niños preguntan todo. La otra vez llegó mi hijo y me dice, papá, papá, ¿me das dinero? Le digo, no, hijo, se me olvidó sacarla a tiempo, hijo de tu chingada madre. Le digo, se los hubiera echado en la espalda a tu mamá, hijo de su pinche madre. Oh, ese vibrador es marca Turbo Saguiño, de 3 velocidades con grosor ajustable, esa madre. Impresionante, güey. Está pasada de lanza, güey. Sí, güey. Ahorita que les digo de mi mujer está medio loquilla, güey. Pero la quiero un chingo yo, güey. Una vez fuimos a Culiacán. Cuando vas a otra ciudad, agarras costumbres de allá. Fuimos a Culiacán, tuvimos una semana nomás. Regresamos aquí a Tijuana y le dije, mi amor, vamos por unos tacos. Me dijo, fierro pariente a la verga. Me dijo, a la verga. Fuimos a Guasave. Llegamos aquí a la casa, güey, se fundió el foco. Le dije, mi amor, ¿puedes cambiar el foco? A huevo, me dijo, y se agarró dando vuelta, güey. Fuimos a Ciudad de México. Fuimos a Ciudad de México y estábamos teniendo unas relaciones de esas que tenemos nosotros los gordos. Que es emocionante y excitante, güey, porque no se dejó atar un calambre. Cuando está, ah, la verga. O peor tantito, un paro cardíaco, güey. Porque uno cree que es sexy, uno como gordo, pero no. Un gordo cree que hace, ah, no. Un gordo hace... Y está... Y más porque dormidos dejamos de respirar, güey. ¡A culero, güey! Yo por eso siempre recomiendo a todos los gordos siempre tener a un lado de la cama un plátano, güey. Pero el plátano no va en el culo. No, no, no. Es que una vez en un show me dijeron, ¿el plátano va en el culo? No, güey, estás enfermo tú, déjate esas mamadas, güey. Estábamos teniendo la relación, mi mujer y yo, güey. Veníamos llegando a Ciudad de México. Ya iba a terminar. Yo le digo, mi amor, ya voy a terminar. ¿Dónde te los echo? Échamelos en un bolillo, me dijo. Gracias, güey. Sí, güey. No mames, güey. Ponle tajín y limón, me dijo. Nos comimos el bolillo a la vez. Ya estaba entrado, güey. Yo, como quiera. Mi nombre es Víctor Beltrán, raza. Muchas gracias. Gracias, pur de patos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ay, güey, sí dejó el César bien embarrado. Déjame hago para acá antes de que se vaya a caer. Ya sé, ya sé. No es cierto, estamos jugando, todo es cotorreo. ¿Cómo te sentiste con el público de Pur de Patos? Bien, a toda madre. ¿A toda madre? A toda madre, sí. Okay. Oye, ¿tú sí tomas el taller o tampoco, como tus compañeros? No, sí tomé. ¿Sí? ¿Allá en Sinaloa sí hay? No, fíjate que aquí los tomé. ¿Ya vives aquí? Ya vivo. ¿Desde cuándo? Tengo 12 años viviendo aquí ya. Sí, 12 años. ¿Ya te casaste? Sí, ya tengo 18 años de casado. Ah, su madre. Sí, ¿y de edad cuántos tienes? 40. No se ve, ¿verdad?
Verga. Te ves más chavo. Ay, gracias, Alexa. Muchas gracias. Mi amor. Ahí viene el putazo. Mejor no, mejor no, porque luego se vaya a malinterpretar. ¿Tienes hijos? Sí, dos. Dos hijos. Ajá. Me estoy aguantando yo de ser culera. Échale, con el échale, Víctor. Échale. No, Víctor, es que luego ya sabes cómo es la gente en internet. Oye, échale. Oye, Víctor, quería hacerte una pregunta. Échale. Además de comediante, ¿qué otra actividad tienes? Física no, esa no. Ya sé. Esa se me hace que no has de tener, pero sea de trabajo. Y te iba a decir, soy maestro de educación física, pero es mamada. No, sí te creería. Sí, yo sí diría, sí, sí te creo. No, tenía un negocio, pero ya lo dejé. ¿Tenías un negocio? Sí, un negocio. ¿Pero de esos derechos o facturabas a nombre de una tornillería? No, derecho. Derecho. Sí, ¿Qué hacías? Tenía un servicio de limpieza. ¿De limpieza? Prestaba los de servicios arterias, de limpieza. ¿De arterias decías, no? Ah. Sí, ajá, no, ojalá. No. ¿De qué? De limpieza. Limpiábamos oficinas, hospitales y todo eso. ¿Y luego por qué se acabó? Cosas sucias, di. Sí, ajá, literalmente. Okay. Llegó la pandemia y pues valió madre todo. Híjole, qué fuerte. Sí. ¿Y tu esposa qué se dedica? Es empleada, ella. Sí, ella sostiene la casa. Se pudiera decir ahorita sí. ¿Vino? Sí, allá está. Híjole, no la señalen. No, es que allá está la casa, se quedó allá. Qué ganas de hacerles daño a las mujeres. Ya sé. No a la violencia. Ya sé, no a la violencia. Oye, ya tenemos listo tus chistes esta noche. Ah, qué tantitito, que lo que le falta para reventarse a tu camisa, dice el coco. Ya sé. Ya, poquito. Ay, no quiero decir yo cosas malas, en serio. Échale, Alexa. No, yo sí tengo mucho miedo. ¿Por qué, amiga? Pues porque no, a mí sí, yo sí luego siento feo cuando me voy a dormir, pienso, ay, pobre Víctor. Sí, se pudo acostar, se habrá podido subir a su cama, estoy pensando. Va a estar dando, imagínate, si no puedes dormir, ¿cómo das las vueltas tú? No. ¿Cómo? Te amanece en una sola. Como oso panda. Oye, Víctor, ¿y tus hijos cuántos años tienen, me dijiste? Mi hija va a cumplir 18 y mi niño tiene 12. Ajá. ¿A cuál de los dos odias más? A ninguno. ¿A ninguno? No, ay, chale, ahora di que son deseados los dos. Los dos fueron deseados, sí. Pero por sus tíos, sí. También. No, ya dime tú bien. Pues es en serio. ¿Sí, los dos los quisiste? Sí, ¿no sí, fueron sí. como yo? No, pues no sé. No. ¿Ya estás? Qué bueno, bendito sea Dios. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Cojo Feliz. Venga, a ver, ahí está. Y ¿cuánta gente que ya necesita un trasplante se va a subir hoy? ¡Qué cagado el primo trailero de Moana! ¿Cuántas hermanas del tío Robert se van a subir hoy? ¡Qué culeros! ¡Vean cómo grafitearon al doctor Simi! ¡No, que estaba muerto el pirata de Culiacán! ¡Tiene dos hijos, pero todavía no los da a luz! Al verte lo primero que pienso es, apártenme un machito. Tú vives en la frontera de la obesidad mórbida. Se rió un flaco, qué culero, güey. A tu lado cualquier esposa se ve esposita. Si no quieres marchar, agarra a Víctor, porque ya ves que es bola negra. ¿No que Miguel Galván estaba muerto? Así se va a ver el cojo en 10 años. Oigan, chiquen a su madre, güey. Tu Barbie favorita es la barbecue.
Víctor suda por los nervios. Por los nervios de los 3 kilos de bistec que se acaba de comer. Le acabas de entender a uno, ¿verdad, güey? Estoy seguro que... Ah, el botija, el otro, ¿verdad? Y con este ya cerramos. Este gran... es que sí está bueno, güey. Dicen los haitianos que tampoco mames. O sea... El aplauso. Para todos los comediantes de esta noche, por favor. Gracias, hermano. Bueno, unos 3 haitianos para aventarse esa misión, por lo menos. Pues nada, gente, han sido un gran público, siempre responde Tijuana. ¿Qué tal Tijuana? ¿Cómo se lo pasaron? ¡Tijuana se pasaron de chorizo! Muchísimas gracias a todos, se les quiere muchísimo. Ahí nos vemos. Y para los que no ven, ahí nos escuchamos. Tengan muy buena noche. Nos vemos pronto, Tijuana. Gracias por todo. Hasta luego. ¡Que Dios te bendiga!